¿Qué tal, chicos? Pregunta, ¿sí se ve la pantalla del juego? Es que estoy aquí checando en el celular y me dice transmisión en vivo inactiva. Pero eso es una puta mentira porque están comentando, así que mi celular está siendo gay. Dice dos en espera, solo quiero saber si sí se ve. Si sí se ve o si no. Buen cumpleaños, cuidado. Sí se... ¿Me escuchan? ¿Se ven mis bolas y el helado? Porque de no ser así me voy a enojar y bastante. Es que Kirby, ¿por qué dice transmisión en vivo inactiva? Eso es una puta mentira, ya estoy transmitiendo, güey. Kirby. A ver. No. Ajá. Ajá, ahora creo que sí, ya se ve. Sí, ya, perfecto. Ah, no sé por qué le di iniciar transmisión como de costumbre, pero por algún motivo no quiero eco, Kirby. Por algún motivo no empezó a transmitirse, pero bueno, ya vale verga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la Kirbyría. Así que, estoy yo. Ah, espera, le doy clic acá. Ajá. Ah, nada más. Ya me falta muy poco del Shovel Knight terminando. Lo único que me falta es el jefe final. Así que se me haría. Estaba pensando que sería muy estúpido que nada más la transmisión constara de yo venciendo el jefe final y ya. Ya acabo todo. Así que voy a aprovechar este segmento para también empezar el Specter of Torment, la segunda parte de este juego. Y después voy a ver si. Bueno, de una vez vayan respondiéndome si les gustaría ver el Plague of Shadows, el del médico brujo. Bueno, no, no médico brujo, médico de la plaga. Si hago. Yo no tengo muchas ganas de hacer ese. ¿Qué carajo? Yo no tengo muchas ganas de jugar ese. El Plague of Shadows, pero si quieren ver que lo pase, no hay problema. Ah, se supone que arriba de mí había la nota musical que me faltaba, pero ya creo que ya la agarré. A ver. Nada más me voy a cerciorar. No, Kirby. Ah, to return 4. Ok, sí. Uy. A ver, le voy a bajar un poco el volumen a esto. Ahí está. Acercar un poco más el micrófono a mi boca y sumergir mis bolas en el helado. Así que no sé si recuerden bien. Parte de lo que me faltaba de este juego eran unas notas musicales. Antes de iniciar la transmisión estuve. Oh, esto va a ser gay. A ver, primero voy a hablar y luego me voy a concentrar en el juego. Me faltaban unas notas musicales antes de empezar la transmisión. Me dediqué a conseguir las que me faltaron. No lo mostré en cámara porque, digo, sería yo pasando a través del nivel otra vez. Digo, no es necesario que lo vean de nuevo. Nada más que me agarraron en medio de este nivel, así que nada más tengo que terminarlo porque no puedes meterte a un nivel, agarrar la nota y salirte. O sea, tienes que acabarlo bien para que se guarde tu progreso. Así que nada más sería cosa de matar al jefe de este nivel e ir ya al final. Y habrá patitos. Ay, tú, ya, jódete. Jódete, ahí está. Si es que ahorita estoy medio harto porque estaba muriendo sin razón aparente en este nivel y la única razón por la que estaba muriendo es que trataba de pasarlo muy muy rápido. Así que sí, bueno, estaba siendo muy. No estaba siendo precavido. Pero bueno, supongo que voy a empezar con los shoutouts a Billy, estás viendo Disney Channel, ¿no? A Speedy. ¡Ese es Speedy! Cada vez que te vea por aquí, esa va a ser mi forma de saludarte.
porque hace referencia a un programa muy muy lindo. Ay, también Maxi. Fócalo Senpai, ¿cómo estás? No te perdiste nada, voy iniciando. Matt, ¿qué tal te va? Kevin. Pues no, hoy no me puse de acuerdo con Bastón, así que supongo que esta va a ser un... hoy voy a jugar como single player. Digo, no sé si... Hijo de tu madre, me muero y vete a la verga. Bueno, al menos está al lado del checkpoint. Digo, no sé si Bastón me contacte más adelante, pero... No sé, porque... No hice lo... No arreglé el setup. ¡Vete a la verga! No. No arreglé el setup para tener a otra persona de... para compartir el audio, así que... Si viene, tendría que hacerlo y realmente... Me da mucha hueva... No sé... Me da hueva tener que interrumpir el stream y hacer eso, porque sí me lleva un poquito de tiempo. Pero, digo, no sé, vamos viendo. Soy Beto Peláez y esto ha sido Un Día en la Vida. Esos ratones me cagan. Y digo, no son un enemigo muy... O sea, no son enemigos difíciles, pero la cosa es que los ponen específicamente... Hijo de tu madre. Los ponen específicamente en lugares que son hartantes. Y como tienen un pat... Hijo... No me estoy concentrando. Ya tengo que dejar de pensar en el recto de Bastón y ya sentarme y comerme la puta hamburguesa en paz. Es que mira, los ponen en sitios muy muy molestos. Y como se van acercando de poquito en poquito, tienes que esperarlos para que estén en una buena posición para deshacerte de ellos. Y sí, o sea, son hartantes porque como se mueven en... movimientos chiquitos, tienes que esperar a que se acerquen para ya matarlo y despejar el panorama y poder avanzar. Es lo que me molesta. Y estas hélices me molestan bastante también. Ay, Dios mío. ¡Escoge rápido, Max Kun! Eso fue bueno. Rockman Shadow, ¿cómo estás? Lo que acabo de decir, Matt, tendría que volver a hacer un montón de cosas en los presets de audio y realmente no quiero molestarme con eso, pero para la próxima tendré que, para la próxima lo vemos si quieres. ¿Cómo estás, Sir Nervioso? Bienvenido. También tú, Joan, man, no creas que me olvide de ti. Todos deberíamos estar haciendo cosas productivas hoy mismo, Raquel, no te preocupes. ¡Corre rápido! ¡Rápido, Max Kun! Encienden esa plancha. Esta es la parte del nivel que me deprime horriblemente. Afortunadamente ya es lo último. Y ese güey ahí sigue. A ver, ven acá, cabrón. Okay, estás ahí. A ver, espera. Muere. Bien. Ay, este nivel es ingenioso, me gusta mucho su tema musical, pero hay... O sea, sí tienes que tener mucha precaución en cómo avanzas, porque si no... Las secciones de este nivel no son difíciles, simplemente cuando estás muy apurado, como ahorita lo estoy, puedes ser descuidado y entonces tienes que volver a repetir una fase y eso es lo molesto, pero sí. A ver, Baden es este güey. Hijo de tu madre. ¡Escoge rápido, Max Kun! Y ahí aparece Futa o Traps. No hagas cosas, Kirby. Eres un gordo. Volvemos con el insulto favorito de todos. Burlarnos del sobrepeso. No hagas cosas. ¡Este tipo! Y creo que ahorita... Jódete. Creo que la forma en que puse la etiqueta de Funky, creo que... Bueno, más bien no creo, estoy consciente de que tapa parte de la vida de los jefes, pero por eso lo hice, porque es estúpido e innecesario. Ah, llegaste a muy buena hora, parodiador. Así que sí, es hora de enfrentar a Babi. Espera, antes de... No voy a diguear in. Nada más quiero mostrar algo estúpido. Return to map, sí.
¿Tienes algún producto de Ga, el supermodelo noruego? Tengo sus 27 figuras de acciones y todas sus películas, las tres. No, no, aquí no es. Es en el otro, en la otra aldea. Nada más para demostrar que soy un niño bueno. Ya devolví todas las notas musicales. Y aquí tengo ya todas las que puedo obtener ahorita al menos. En el... Estas cinco que me faltan las voy a... se encuentran en el último nivel, así que no hay problema. Espera. Ah, tengo que regresarme, ¿en serio? Ah, no, bueno, también necesito conseguir los últimos... las últimas mejoras. Creo que el máximo es 100. Sí, ¿me alcanzará para el último? Yo creo que no. No, no me alcanza, pero bueno, vale madres. Técnicamente no voy a acabar este juego al 100% tal cual, porque también de hacerlo así me faltaría todavía comprar algunas cosas que tengo pendientes, pero no, esas no afectan mucho al personaje, simplemente son mejoras y vale madres. Lo que me preocupaba principalmente eran los las habilidades adicionales y las notas musicales. Pero bueno, es hora de Mox. Mox. ¿Cómo estás, Clobeth? Fat shaming es extremadamente divertido. Es la mejor cosa que puedes hacer con tu tiempo libre. Después de observar, chicos. ¡A escupir! Espera. Es un gordo. ¿Qué tal si hago esto y me vale madres la física nuclear? Jaja, no eres tan poderoso ahora, ¿verdad, Kirby? No es tan fácil, ¿verdad, muñequita? Los hombres de verdad amanecen en peda con amanecer cacahuate triple. Oh. Yo quisiera 27 amanecer cacahuates. Y esta es la parte del stream donde digo que jamás he probado un banana split. ¿Alguien de aquí lo ha hecho? Y si sí, ¿lo recomienda? Yo me imagino que de chico me hubiese encantado un helado así. De chico me encantaban los helados y todavía me sigue gustando. Nada más que antes los comía como perro y ahorita ya, ya no soy de comer mucho. Por ejemplo, si... Yo siento que si tuviese que comerme un banana split me pondría muy empalagoso. Porque es muy dulce, obviamente. Y a ver, espera. ¿Qué no puedes tener un segundo cáliz? Uno te lo da el aficionado ese del Rey Pez. Y el otro no me acuerdo cómo lo obtienes, pero vale madres. ¡Esto es de bobo! Vale madres. Ay, no jodas, voy a tener que volver a pasar la parte de los bloques mágicos. ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Qué molesto! ¡Qué monserga! Gary no son estúpidos. ¡Ah, oh, Gary! ¿Qué te ha pasado? El chocolate caliente Cóndor. No, ¿Cóndor es una marca? Porque de ser así no lo conozco. O a menos que sea un albur. O ambos. Solo sé que aquí en Sanborns venden una marca de chocolates que se llaman Capitán y son la mejor cosa del mundo. Lo recomiendo ampliamente. Helado waifu y pistacho. Me pregunto cómo será eso. Ya parece Spatsy con dos bolas de helado en las tetas o algo así. Algo estúpido, como un sándwich gigante o algo así. Es molesto. Ok, recuerdo que en esta parte ya te puede valer madre si nada más caminar hacia la derecha. ¿Se te cae la pierna de una sola cucharada? Sonidos. De niño mis padres me compraron uno y no me gustó. Justo como dices, empalaga. Prefiero solo
helado con nieves. Yo no tengo problema con una porción chiquita de helado de algún dulce. El problema es cuando te llegan, como en Los Simpsons, te sirven el arca con 27 sabores y te desmayas encima de la cosa. Y Spatsy se empieza a alterar y le dicen: tranquila, está tragando. Bueno, creo. Ah, lo del chocolate cóndor. No me suena. Aquí tenemos a Woif. PC Laptop Casa. Ese es un buen nombre. Kirbone. Pareces un pene. Oh, plot twist. Aparentemente Woif era Shield Knight todo este tiempo. ¿Quién lo diría? Esperen, esto va a ser bueno. Maravilloso. Estoy tomando Tehuacán, así que esperen eruptos y sonidos misceláneos. Y así que es. Esperen. Es hora de tocarle la jalea a esta mona. Voy a desarrollar síndrome de Estocolmo. Eso sí, ella no me lo desarrolla a mí primero. Porque esta batalla puede ser bastante gay. A ver, Woifi, deja de hacer tus mamadas. Boomerang. Tiembla, villano. Ven acá, Woifi. Ah, ya me quedé sin magia, qué gay. Bueno, ya le bajé la mitad de la vida, eso es bueno. Sube, Kirby. Gracias. Gay. Gay. Se va a hacer mi comentario. Gay, sube, ven acá. Te voy a tocar la jalea. No, aléjate de mí. Ok, le faltan cuatro golpes. Esto es posible. Esto puede ser difícil de negociar. Es una escena de mi película favorita. Ven acá, cabrón. Ven acá, ven acá. Jódete. Estoy momentáneamente reemplazando a You Can Do hasta que vuelva. Ah, eso me agrada. Así como cuando Puffy reemplazó a Team Edo. Ya saben, Puffy. Efectivamente, es irlandés. Representación perfecta de obtención del chico. Dios de los helados es el helado de limón y el que me lo niegue puede autofelarse. Eso es muy cierto, el helado de limón es de mis favoritos. ¿Creíste que iba a ser tan fácil, o sí? Y aparece el conejo Trix. No, es el conejo de Pascua, ¿quién dice eso? A ver, Spatsiña, ven acá. Ay. Brinca, bien. No, vuelve a brincar, cabrona, cabrona, brinca. ¿Por qué no le puedo pegar? No. Idea. Esto me va a ayudar bastante. Brinca. Protege mi honor, Kirby. Pregunta, ¿se escucha bien el audio del juego? Gay. Gay. Spatsy, protege mi honor. Bien hecho. Brinca. ¿Qué vas a hacer? Oh. No recordaba que destruía la plataforma. Dije tu madre. ¿Por qué el audio ya le dio gonorrea? ¿Se escucha abajo? Ok. Entonces, espera. Así ya debería escucharse bien. ¡Y está, cabrón!
No jodas que puede destruir toda la plataforma. Tengo todo el escenario. ¡Lista, pendeja! Gay, eso fue muy muy gay. Me molestó. Brinca, Spatsy, brinca, 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 cabrona. Quiero acabar este juego y quiero empezar el otro. Va a ser lo mismo, pero no es igual. Brinca. Shield Knight nada más brinca cuando se le pega la gana, ¿verdad? Creo que... porque creo que a esta tipa nada más la puedes, le puedes hacer daño brincándole encima y no puedes atacarla con tus instrumentos de tortura. Ni tampoco con los rábanos picantes. Brinca. ¡Esta pendeja! Pensé que me había matado. Oh, oh, oh. Brinca. Bien. Y le hizo la mano. ¿Puedo mandar un dibujo de Spatsy con ropa de Hooters? Puedes mandarme un dibujo de Spatsy con ropa de Hooters. De hecho, me ofendería si no lo hicieras. Vas bien, tú sí. Vas bien, vas bien. De hecho, sí, esa escena sí va con lo que está sucediendo ahorita, que se está destruyendo todo. Bueno, yo ya quedé en coma. Sir Nervioso, tu comentario es una sentencia o una o me estás diciendo que lo haga, porque lo he hecho, he pirateado juegos. ¿Es una sentencia o es una orden? El porno de Spatsy se está volviendo una cosa tan rápida como el canal Fox. Spatsy se convirtió en un icono porno tan rápido que no me di cuenta. Hola, soy Don y Donna. Y aunque soy negro, me encanta este lugar. ¡Qué menso! De hecho, esa no es la que dice, aunque soy varón, me encanta este lugar. Pero por algún momento, pensé que sí. La frase original decía, porque soy negro, me encanta este lugar. Eso me pasa por traumarme con gente de color serio. ¡El huevo! ¿Cuál sería el regalo perfecto para Spatsy? Un plato de Choco Crispies con mermelada de hueso de jícama. Técnicamente ya hay porno de Spatsy. Parodiador fue el precursor en eso. Fue como el fundador, por así decirlo, porque hizo técnicamente el primer dibujo seductivo de Spatsy. Pero el primer dibujo porno tal cual, o sea, donde se muestra penetración, lo hizo un usuario muy valeverga de Twitter. Esto será en honor a Billy, que murió, sí. Billy quedó en coma, desgraciadamente. Bye. Sonidos. Mysticons. Creo que sí la he visto anunciada, pero no estoy al tanto de ese tema. Ahí estoy yo, el médico de la plaga. Spatsy es una estrella porno, igual que Mia Khalifa y Aiden Star. Oh, los Chaka Crispies. Nuevos Chaka Crispies, puto. Como también el video de Negas donde le hace parodia al cereal sucoso y aparece el oso y todo vale verga. Que dice, ¿quieres más azúcar, chavo? Y luego Negas dice, no mames, ya deja de ponerle azúcar, ya hasta tenemos hormigas. Bueno, no dice eso, nada más se ve que ahí dice, ya se están empezando a meter hormigas. Y yo recuerdo que me valió madres y en ese video puse de comentario una referencia de extremadamente imbécil de padre de familia, la cual va, ay no, vamos a tener hormigas.
Eso es una mentira, Kevin. Te he estado noticiando. He respondido muy... He seguido muy afanosamente tus comentarios y les he tratado de dar una respuesta satisfactoria. Estoy yo observando a los patos. Ah, sí, ya no... Ya hace un chingo que no veo el contenido de Negas. Lo único que sé es que saca los videos de Niño Rata y sí... No los he visto bien bien, nada más he visto ahí las thumbnails y los títulos, pero sí, algo de eso me proporciona depresión a mí. No, un speedrun ni madres. Me considero muy lelo para esas cosas. Tendría que ser un juego que conozco perfectamente como la palma de mi uretra. ¡Oh, Aurora Boreal! Era el intendente Chalmers. No nos olvidemos de Pesado Hal, que vivía junto a su banda negra en un basurero. ¡Oh, el Pesado Hal, sí! Y que él te puede entregar la vara a recoge popó. Sí, vamos a saltarnos esto porque nadie lee el manual, nadie lee los créditos. ¿Cómo estás, Yukandu? Ese laptop nos estaba diciendo que te estaba suplantando en los Juegos Olímpicos de Suecia 2027. Que alguien haga porno de Spatsy con doble penetración con el negro de WhatsApp y el pelón de Brazers. Eso sería un buen dibujo. Así que sí, este es el final. Nada más ahí en el cielo escriben The End. Así que no se pierden de nada interesante. Así que es hora de... ¡Puf! Aquí está el... Este file completo. Miren, sí, en la parte inferior derecha vean el cáliz rojo. Aquí me hace falta uno. No me acuerdo cómo se consigue, pero bueno, ya... Nada más lo que me interesaba eran las notas musicales y la indumentaria castorcil. Bueno, la indumentaria no, los accesorios. La indumentaria también me valió madres. Aquí está el perfil de Meepers. Así que es hora de una nueva aventura y escogeremos a Erato. Y digan un nombre estúpido para ponerle nombre a la file. Ah, después de esto vamos a continuar con Kirby Knight, con Spectre of Jerry. Ah, Alejandro, si dejara de poner miniaturas furry, la economía colapsaría, o sea, ¿qué onda con eso? Al igual que si cerrara la fábrica de maquillaje. Ok, voy a poner Erato. Erato. El mate. Todos son buenos, pero Erato llegó primero. ¡Ah, pinche Quackers! Si llego a jugar el Plague of Shadows, sí le voy a poner Quackers. ¡Yosh! El Mameitor. Miguel Castro, ¿cómo estás? Moctezuma. Los hijos de Quetzalcóatl. El verga larga. Me acuerdo que igual en la primaria unos cabrones estuvieron como traumados una semana diciendo los hijos de Quetzalcóatl. No estoy seguro si eso hace referencia a algo. ¿Qué los hijos de Quetzalcóatl no se llama así un grupo musical? ¿O un grupo ahí de narcotraficantes? Digo, no me sorprendería. Ok, contexto para este juego. Se supone que esto es como la precuela a Shovel Knight. Aquí es cuando Spectre Knight intenta obtener los chicos para que posteriormente sean obtenidos por Shovel Knight. Bueno, no obtenidos, más bien vencidos. Y sí, se supone que este cabrón tiene un trágico pasado. El Spectre of Torment básicamente es Shovel Knight versión ODH.
¡Gelatina! El sabor del poder mundial. A ver, diferencia entre Puff y Spats. Este güey puede hacer esto. Puede usar su fiel Oz. Y puede escalar a la Ninja Gaiden. Que no es Ninja Gaiden, es Ninja Gaiden High. Ahí también puede atacar desde arriba. Más adelante van a ver sus habilidades en acción. No te preocupes. Sí, Diego, tengo Facebook, pero es personal. Pues sí, pinche Cindy, que no se ubica y no sabe que aceptar a Cristo es lo mejor. El cuerpo de Cristo es delte musculoso, cuerpo de nadador. Si habrá un stream de Smash Bros, podría ser incluso el siguiente. Y también lo que acabo de colectar es una calaverita de azúcar. Hay 10 en cada nivel, así que intentaré obtenerlas todas. Al igual que hice en el... en la otra parte. Aquí te enseñan que puedes hacer eso. ¿Odio algún país? No. En específico un país no. Me gusta pensar que odio a la gente en general, pero no un país. O sea, yo soy de la idea de, por ejemplo, que en todos los países hay tanto gente chévere, hay tanto gente chévere como hay gente gay. Bueno, espera, no. A ver, voy a corregir esa oración. Hay tanto gente chévere como gente deprimente. Porque no quiero que se malentienda eso. Nada más por ese pequeño chascarrillo mañanero voy a hacer el próximo tema en tendencia en Twitter y van a decir la nueva cara del racismo y van a poner mi imagen de perfil. Van a hacer memes como reunión de fanáticos de PewDiePie y ahí aparece PewDiePie como Hitler y yo aparezco como Benito Mussolini. Okay. Yo veo los créditos solo si necesito saber algo en específico. Pero por lo usual me los salto. Eso va tanto para videojuegos como películas. Aunque a veces en los videojuegos no se tratan de poner como un minijuego en lo que pasan los créditos para que puedas matar el tiempo. Depende. Como lo que hace Sakurai. ¿Qué, no? Sí, de hecho tengo varios personajes en mente, tanto femeninos como masculinos. Uno es un puerco. Y no es el que tengo de fondo, de foto de perfil en mis redes sociales. El otro es Erato. El siempre confiable Erato, que ya van varias ocasiones que lo menciono. Es lindo porque tiene un... Ah, pues de hecho ya mostré una imagen suya en el Kirby's. Lindo porque Erato tiene un trajecito de alemán. Ese es un buen comentario mío. Hay dos tipos de gente en el mundo. Hay gente chévere y hay gente gay. Eso no es bueno. El Kirby Superstar lo estoy guardando para cuando termine un juego y me sobra tiempo. En el tiempo que me sobra voy avanzando el Superstar. De hecho ya voy como a la mitad de ese juego. Bueno, me falta un poquito para llegar a la mitad porque la parte en la que estoy, el de la gran caverna ofensiva, creo que es el... Bueno, a mi parecer es la historia de ese juego que dura más tiempo. Nada más si la quieres pasar a obtener todos los tesoros. Si nada más quieres pasar el nivel, pues es muy sencillo realmente, si te conoces la ruta.
estoy diciendo que la poligamia es mala, ¿no? Nuevo emoticón, referente a la homofobia. ¿Qué pedo? Voy a ser el nuevo icono de la intolerancia. La intolerancia racial. Ah, sí, ya vi Pop Team Epic, vi el primer capítulo y no puedo decir que me encantó. O sea, sí está cagado y sí tiene sus momentos, pero no es algo que yo vería a diario. Lo único que sí respeto de esa serie es que les valió madre, se hicieron un sketch parodiando esa animación de Flash que está un tipo... Este es un gordo. Está un tipo ahí al lado, con la princesa Peach y le dice: hola, sí, hola, Andy, cariño, ¿qué estás haciendo? Estoy dibujando un mapa. Pero eso parece un acercamiento de mis ojos. Eso es verdad. Estoy dibujando un mapa de tus ojos porque siempre me pierdo en ellos. Nada más se ve como Peach dice: ¡ah! Y empieza a gritar ahí como loca. ¡Eres un ya vaya vaya! Ok, eso fue estupidez mía. Todo el error de eso recae en mí. Nada más por estar pensando en Andy, cariño. ¡Este gay! Lo ponen atrás del arbusto para que no lo veas. Me gusta que ya gay es mi insulto predeterminado. Me encanta. Y este tipo otra vez. Ah, de hecho, Eratus sí es caníbal. Sí han habido instancias donde lo he dibujado comiendo salchichas o chuletas. Pero debemos entender que va con la personalidad de Eratus, porque el güey es un valeverga. No creo... A ver. ¿Podría ser un héroe? Sí. ¿Qué opino de los Óscares? Ah, realmente me vale madres. Todo lo que tenga que ver con celebridades o farándula me... Por mí pueden ir a saltar al lago. Lo cual es gay porque ahora que ya conseguí un nuevo trabajo, el propósito de la empresa va a ser generar así contenido relevante a los acontecimientos. Así que voy a tener que hacer contenido de famosos, de celebridades y todo eso. Lo cual significa que voy a tener que estar más al pendiente de esas noticias y a mí me deprime mucho. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Porque a mí me importa un carajo si Susana Zabaleta pierde una hipoteca, ¿sabes? Somos la gente del sillón, Andy. Ok, Sergio, haré eso. Ya llegó Sergio el chesqueador. Llegó. Sí, exactamente, es Shovel Knight versión edgy. ¿Con cuál figura geométrica me identifico sexualmente? Con un dodecaedro. Spectre Knight tiene camisas de Linkin Park y odia a sus padres. Ah, sería súper tetas hacer un mod y ponerle una camisa de Linkin Park. Ah, no, Eratus es un cerdo normal. Eratus es como un Doctor Eggman, para que se vayan haciendo la idea. Igual le gusta crear cosas robóticas. ¡Y tiene un bigotote! Gay. Changos ni siquiera son australianos. Fuiste tocado. Entonces tampoco ves los los Kids Choice Awards me deprimen. De niño una vez vi parte de un evento y aún así no me interesaron. En sí ese tipo de cosas no me agradan no me agradan mucho. Todavía te tolero más los Oscars porque al menos son relevantes. Los Kid Choice Awards nada más ahí en su casa nos conocen y aparecen puras celebridades que yo considero palurdas.
Yo, pues, no he visto Kir Koko, así que no puedo esperar que gane. ¿Susana Zabaleta juega Cuphead? Déjame decirte algo, Beto. Por eso le voy a abrir la ventana a López Obrador para que sepa que yo lo apoyo. Pero ese güey es capaz de venir y cogerme a mí y a mi pinche pato de goma. Ok, aquí este juego es un poquito diferente al Shovel Knight. La forma en que consigues tu equipamiento lo compras con este tipo. Ya no lo encuentras en los niveles. En cambio tienes que pagarle calabacitas, no, calaveritas de azúcar. Y este ítem es muy bueno. Nada más que antes de utilizarlo tienes que aprender. Tienes que ser uno con el mármol. Ahora te vienes en mí. No sé si eso me agrade. Sí, en esta versión del juego usas a este güey, al Flash Knight. Así que si sí, esto es un boomerang, por si no es muy notorio. Cagadamente, hoy antes de iniciar, bueno, un poquito más temprano, estaba viendo dónde podía descargar el juego de Shantae. Es que hay como tres para PC, el último, donde tiene las gráficas más actualizadas. Pero sí, ese lo tengo contemplado. Igual estos güeyes. Espera. Con estos güeyes puedes mejorar tu equipo, pero me esperaré más adelante. Voy a terminar un nivel y luego voy a hablar con estos tipos. Porque hay uno aquí y hay otro en el cuarto de aquí de la derecha. Yo soy ese buitre. Ah, es más. Puedes obtener un achievement si hablas con todos los personajes del castillo. Aquí está Spatziña, que si se te olvida alguna mejora en los niveles, la puedes comprar con ella, pero voy a intentar conseguirla en los niveles. No sé, digo, no, me vale madre los achievements, pero si puedo conseguir el de hablar con todos los tipos, no veo por qué no. Se llama Recursos Inhumanos. Ah, sí, cierto. Aparte, luego, si hablas con ellos, te dan cositas. Antes de iniciar el siguiente nivel, vamos a explorar la mansión de Kirby. Este tipo es australiano, porque dice hoy. Estaríamos mejor con ya sabes quién. Y lo que me recuerda que la semana pasada tuve que hacer ideas para caricaturas políticas. Y este tipo, hablas con él y te permite jugar un minijuego, pero eso lo voy a postergar porque es un minijuego muy muy hartante. Héctor Reyes, estás hablando de mí. ¡Eres un imbécil! Ok, Rockman, aquí te esperaremos. No importa, te lo mantendré caliente por ti. Puedes quemar vivo a este güey y creo que luego te va a dar cositas. No quería hacer eso. Bien. Esto se lo das a Garfield y te deja dinero de Kyle. Ese güey que manejas parece Munra sin transformar, el de los Thundercats. Puta madre, hace un buen que no veo los Thundercats. Pero eso sí, recuerda a Thundercats científicamente correctos. Un video excelente. Mira el acólito maldito. Supongo que esto. Edición de los Kids' Choice Awards. Con juegos de azar y mocos blancos en lugar de verdes. Oh, eso sería excelente. Para que puedas rociar con ellos a Ariana Grande. Pregunta, ¿Ariana Grande sigue trabajando con Nickelodeon? Pregunta, ¿Sammy Cat sigue existiendo? ¿Todavía sigue haciendo cosas Dan, hijo de puta Schneider? Bueno, de que sigue haciendo, pero ya no recuerdo si Sammy Cat sigue vigente.
Sí, existen los Thundermans. ¡Qué puta madre, ya! El trabajo de Dan Schneider me deprime horriblemente. Si de por sí nunca fui tan bien asiduo. Por ejemplo, de sus trabajos que sí me gustan bastante son el show de Amanda y Kenan y Kel. Pero lo que es... Drake y Josh tiene momentos poderosos, pero no puedo llamarlo mi favorito. iCarly es cuando ya te das cuenta que empezó a decaer la calidad, pero aún así todavía en iCarly hay uno que otro chiste cagado. Pero sí, no jodas. Ya... Game Shakers, por Dios. ¿Necesito explicar más? No hagas eso, eres un gordo. Ah, Spatsy no tiene un novio, pero busca desarrollarle síndrome de Estocolmo a alguien, a otro de mis personajes. Específicamente al primo de Huecato. Sí, glúteos y muslos. Y el frío da fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué unen a Shantae con Shovel Knight? Supongo que porque los dos son juegos de desarrolladores independientes. Son como los exponentes del indie. Y creo que también tanto Shovel Knight como Shantae son los dos juegos independientes que sí resultaron chéveres. No terminaron en coma como Mighty No. 9 o no terminaron insípidos como Yooka-Laylee. Sí, a mí me agradan las dos, tanto Sam como Kat. Ah, ok. Esto es muy estúpido. Cuando la primera vez que pasé este juego por mi cuenta, tuve que visitar este nivel como unas 20 veces porque no podía encontrar una madre que me faltaba. Y adivinen cómo se consigue. ¡Haces esto! Eso es muy marica porque en ninguna parte del juego más que en esta te sirve golpear las pócimas. Y de hecho no hay ninguna indicación de que puedes hacerlo. Es más, todo lo contrario, se ve que explotan, así que lo último que quieres hacer es golpearlas. Eso no es intuitivo, Kirby. Lo lamento. Aunque bueno, quizá la pared que destruye sí la marcan un poco diferente, así que quizá puedes intuir, pero aún así creo que es muy rebuscado. Ah, como ese video de detrás de las escenas de iCarly, que es hermoso, que es una escena perfecta que representa la relación que yo tengo con Tyler, que básicamente está esta Carly ahí sentada con el equipo de producción viendo no sé qué madres, está muy muy picada, y entonces aparece Dan Schneider, que soy yo, escabulléndose por atrás, y nada más le pica las los costados y la espanta, así le hago. Pero nada más que en el caso de Tyler y yo, no le pico los costados, simplemente agarro y lo penetro. Pero sí, es maravilloso. Voy a hacer ese meme de la escena de Gravity Falls, que Stan ve el cuadro de payaso y dice, esto es hermoso, pero lo voy a photoshopear y voy a poner a Dan Schneider. Y la gente me va a decir, no hagas eso. De hecho, para mi serie que sí tengo planeado, Spatsy y Palomares serían como los personajes principales. Sí quiero... Van a ser los personajes principales, pero no quiero que sea lo típico de que terminan juntos ni nada. O sea, simplemente de que los dos como que se estiman demasiado. Quizás Spatsy demuestra más su afecto, pero no quiero enfocar como... O sea, no quiero enfocarme tanto en esa tangente de romance. O al menos lo haría, pero tratándolo como un show más, porque esa es de las pocas series donde sí me gusta cómo ponen así los las historias románticas. Pero aún así, digo, si habría cosas relacionadas así de sentimientos y cosas por el estilo, yo utilizaría más esos temas nada más como para explotar chistes, no como para tomarme en serio el tema. Ok. Ah, pues Yooka-Laylee deprime.
Lucía prometedor, pero resultó muy soso. Aunque bueno, no... Esa es mi opinión porque no he jugado el juego. Vi el Let's Play completo de un tipo. Y sí, luce muy, muy aburrido. No me incita a jugarlo. Hay varias partes de ese juego que sí están muy, muy... como que al aventón. Bueno, de hecho, sí, esa es una de sus actividades constantes. Palomares y Spatz se comparten la pipa de la paz. Y por pipa es un bonga y todo vale verga que tiene... que tiene un Quetzalcóatl girando alrededor del tubo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, Ex? Quería responder algo estúpido a tu comentario. Eso de hey, 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 me recordó al gordo Alberto. Y estaba pensando... estaba tratando de acordarme qué es lo que dice el gordo Ale en los padrinos mágicos, pero no recordé bien, bien... la frase correcta, así que simplemente tuve que improvisar y hacer una mala imitación de Binky el payaso. ¡Gritando con Binky! Me gusta la voz que le ponen a Garfield en sus caricaturas en latino, es una voz muy, muy poderosa. Algún día habrá una noche con Tyler, lo voy a tocar y nadie me va a poder detener. ¡Nadie! ¡Ni siquiera la casa de Calamardo! Yo soy una vaca que dice mu. Eso fue fácil. Pregunta, ¿de dónde surgió lo de That Was Easy? Eso salió de Smosh, ¿verdad? Estoy casi seguro que sí. Porque ese fue el primer lugar en donde vi esa... escuché eso. A menos que eso haya surgido en otra cosa y Smosh lo haya utilizado. Ah, pues todavía no sé, habíamos quedado que las candidatas para la voz de Spatzi es algo como la voz de Lisa Simpson, obviamente de las primeras temporadas, o la voz de Arenita Mejillas en latino. Y un resorte de su linda colita. Oy, oy. De hecho, luego estaba escuchando diálogos de Patty Mayonnaise de... así se llama la serie donde aparece, ¿no? De Doug, igualmente tiene la misma voz de Lisa Simpson. Y sí, como que cuando estaba hablando me podía imaginar, me podía visualizar a Spatzi diciendo cosas como, ¿ya fueron a los tacos? No. He visto que... a Yucaleil. Yo me pregunto si Playtonic estará trabajando en algo ahorita. Lo único que me interesa es que definitivamente quiero ver más cosas proveniendo de el equipo que desarrolló Cuphead y también de los de A Kirby in Time. Porque ambos son videojuegos hermosos. Vale, ¿qué tení? Falleció. ¡Ah! ¿A poco ya se murió el actor de doblaje de Garfield? No jodas. Y sí, son chilenos. Ya no me acordaba. Al final de los créditos decían la casa productora. ¡Gritando con Binky! Ah, mira, no sé qué tiene que ver Spatzi con Texas, pero lo único que puedo decir es que Spatzi le va al PRI. Principalmente porque piensa que Peña Nieto está bien pinche guapo. Y digo, ¿quién no, verdad? ¡Nois! Eso hubiese sido muy, muy chévere si no me hubiese pegado el juego. Ah, no creo que vaya a haber Huecato Bros 3. Si la gente lo pide a gritos, al igual que la serie televisiva Los Títeres, puede que contemple el hacer una tercera parte. Que de hecho,
lo cagado, y no sé si varios sí lo vieron así, pero al final cuando Bowser dice, sí, eso es lo que voy a hacer, se supone que toda esa segunda parte fue como un pensamiento suyo, o sea, que nunca ocurrió, nunca se adueñó del mundo, simplemente como que estaba pensando cómo lo iba a hacer, pero como que varios no entendieron bien que era una fantasía, y pensaron que sí iba a haber una continuación. Buena eso. Ah, creo que me faltaron dos calaveras aquí. Ah, bueno, no, olvídalo, porque me deshice de algunas calaveras en el hub principal, entonces creo que estoy bien. Lo malo es que no... en total 23. Ah, entonces creo que sí estoy bien, porque es 10 en el primer nivel, 10 en este, y creo que obtuve 3 en el hub, entonces creo que estoy bien. ¿Cuál wea, Matt? Estamos hablando de 27 weas. Es difícil mantener el ritmo. ¿Es eso yo refiriéndome a ustedes? Obviamente a Pledge Knight. ¿Su serie o no? Ah, ¿en la nueva serie, Wekato? Pues... puede que sí. Últimamente ya he tenido muy descuidado a Wekato, pero no sé. Puede que aparezca detrás del arbusto y jamás vuelva a mostrarse como gato cicleto. ¿A poco iban a usar el actor original en la película live action de Garfield? Puta madre, recuerdo que esa película me deprimió. Y fue triste porque vi en el cine las dos. La Garfield 1 y cuando van a Inglaterra. No sé, bueno, la primera no sé por qué. Creo que porque mis padres me dijeron, oye, ¿quieres ir al cine? Y yo dije, sí. Y creo que era lo único que me interesaba. Y la segunda fue porque, de hecho, esa la fui a ver con Pianísimo al cine. Lo único que recuerdo de la segunda película de Garfield es una escena donde le dan... recuerdo una escena con los animales que están como fuera del castillo planeando algo. Y luego recuerdo cuando le sirve comida a Garfield el mayordomo. Le gusta tanto y le dice, dame más. Y hace como una cara del gato con botas de Shrek. Siempre que le escribo diálogos no puedo evitar pensar que escucho a la chica que dibujaste al lado de Spatsy, la que es como pelirroja. Sí, sí le va bien la voz de Jessie. Que de hecho luego tendré que dibujar a tu personaje, que es una redneck, que me agradó bastante. Tiene cara de valeverga. Se ve que ella y Spatsy serían como las super befas. Personaje humano femenino. Ah, de hecho Spatsy sí tiene una amiga que es como básicamente el plagio de Hex Maniac. Es igual una bruja que hace hechizos sexuales, excepto que no hace hechizos sexuales, pero hace hechizos idiotas. Y tiene cara de hija de puta. Shadow Flutter, si tú puedes proveer ese link en una de mis múltiples redes sociales, se te será recompensado con sexo anal. ¿Será que quiere gaviota en lugar de gaviota? ¿Ah, yo? ¡Oh, Maxi! ¿Cómo, perdón? Patsy, por si fanatismo a Bob Esponja se masturba con una esponja para lavar los trastes. Pues sí, a Patsy sí le gusta Bob Esponja, pero no creo que llegue a ese grado. No le he preguntado. Si le preguntara seguramente me diría, ¡ay, estúpido! Excepto que no, Patsy es muy buena onda, Patsy es flexible. Patsy es como de esas chicas que puedes llevar a una reunión de puros hombres y se acopla bien diciendo puras pendejadas. ¡Este güey! ¡Realmente quiero ese GameCube! No obtuve el GameCube. Yo pensaba que el pensamiento era como iba a matar a Wekato. Pensar en los senos. ¿Ah? A ver, espera. Esto está mal. Oh, ya. Es que estaba viendo en el celular que nada más me estaban viendo 5 personas, pero no, ya lo actualicé, me están viendo 24. ¡24! Espero que sean 25, porque así van a ser, se va a volver más divertido. ¡Transilvania!
güey. Mamamela. Mamamela. ¿Eres calamardo? No, no eres calamardo. ¡Nice! De hecho, sí me agradaría presentarle a Netflix como una serie animada. Porque como dicen en South Park, Netflix está comprando lo que sea. Pero el problema es que no tengo un equipo para desarrollar dicha serie. No te debería perturbar, te debería de excitar, que es distinto. ¡Realmente quiero ese GameCube! Oh, ¿me mandaste un dibujo de Spazzy? ¡Qué tetas! ¿Es por Twitter? Tendré que verlo luego. O de hecho, ahorita podría revisarlo. Podría cubrir ese dibujo... podría cubrir el stream con todo ese dibujo y aún así pasar el juego. Sería súper divertido. Realmente quiero ese GameCube. De estas tres, esta es la que más me agrada. ¿Qué haría yo si los juegos fueran reales? O sea, que si existían, por ejemplo, estos personajes que estamos viendo, pues no sé, me volvería amigo de Bowser y nos iríamos de putas. Luego la negra nos haría el 2x1 y sería super tetas. Sería súper tetas hasta descubrir que nos pegamos una infección venérea y entonces ya no va a ser tan bonito. Me va a pegar Bowser como reptilitis o algo así. Y yo le voy a pegar una enfermedad muy muy rara que nada más se ha diagnosticado en 7 personas a lo largo de la historia. En la cual cada 27 minutos en un intervalo aleatorio tienes que cantar la canción. El jingle completo de... Los Simpsons de I feel like chicken tonight, like chicken tonight. Bueno, no, primero tienes que cantar el jingle de la canción de Oscar Mayer y luego procedes al de Chicken Tonight. Recordatorio diario de que yo soy ese buitre. Ah, sigue vivo el actor de doblaje de Garfield. Entonces, ¿por qué me dijeron lo opuesto? Detesto que me mientan. No, no sé. Pongo, digo. ¿Qué horas son? Ah, las 8. Ah, perfecto. Estamos a muy buen tiempo. Ok, aquí puedo mejorar mis cosas, pero me voy a esperar un poquito. Le voy a dar dinero al tipo de abajo y luego empezaremos el segundo nivel. Vayan escribiendo en los comentarios qué nivel quieren ver, si cuál nivel quieren que juegue ahorita. ¡Cuentos de terror de Garfield! Spot se comería hamburguesas a vapor a las 3 de la mañana. Sí me la puedo imaginar haciendo eso. Y también me la puedo imaginar haciendo un círculo. No, me habían preguntado antes eso de Mysticons. La he escuchado, pero no la conozco. Mysticons me suena algo como si fuese Robo Animales o esa caricatura de los 90s que era en tercera dimensión y eran animales que se podían transformar en robots o viceversa. Ya no me acuerdo. Entonces, ¿cuál? Vamos a... No, espera. Sí, esta porque tiene música hermosa. Bueno, no, de hecho me hubiese gustado hacer esto hasta el final, pero bueno, ya, vale madres. ¡Con un bigote! Yo me identifico sexualmente como el negro Garca de El Bananero. Específicamente el de... El negro Garca de la parodia de... ¿Cómo se llama? Rambo. Que también negro Garca se puede malinterpretar por Morgan Freeman.
Me agrada bastante la voz de Capitanazo, pero no sé si le... Si les... siento que sería muy grave para Palomares. Digo, quizás sí es el mismo actor de doblaje, pero no se la hace tan... tan grave, podría ser. Digo, al menos por el momento seré yo quien interprete la voz de Palomares. Games de Pokémon. Pues... bueno, no, es que se supone que Palomar sí tiene una voz medio, o sea, seria, pero tampoco extremadamente grave. Solo debemos encontrar al indicado que pueda decir bien la frase de rabiosa es tu magia. ¡Es todo tuyo, chico! Sería por espacio. ¿Cómo sería espacio con la voz de Lulu de Cartoon? Estoy tratando de imaginarme a ella diciendo eso de es todo tuyo, chico. Es un gordo. Ah, no sé si se dieron cuenta, pero... el pavo que recoges para recuperarte salud es... el pavo está en los huesos. Ah, de Nier Automata, es un pato. Es un buen pato. No conozco mucho de esta serie, solo conozco a ese personaje. Y es un pato. Obligaría a hacer cosas que no quiera. Este tipo es un... es mi brother. No es malo como los otros. Entonces es un nivel donde hay plataformas en las que se puede saltar. Carajo, debía haber un nivel así. Se podría decir que este es el nivel de espacio. Ah, este es el cuarto que no sirve para nada excepto para obtener un achievement. Efectivamente no sirve para nada. De hecho, ahí en el... en este cuadro aparezco yo con Puffers. No se alcanza a distinguir bien porque está pixeleado, pero créanme, soy yo con Puffers. Y esto se llama regalo. ¿Cuál? La de... la que me dijiste de Nickelodeon. ¿No? Tampoco tiene potencial de waifu. Eso es un argumento muy muy pesado, ¿eh? Espero que sí tenga... suficientemente apoyo para sustentar. La única serie verdadera con un gran potencial de waifus es Grotescología, ¿no? Grotescología existió, yo nunca la vi. También esa otra serie en Jetix donde se supone que los personajes principales, creo que era una pareja que estaba casada. Bueno, si estaba casada, no recuerdo, pero era una pareja, un cabrón y una cabrona, y eran espías. Y tenía el diseño de los personajes, era como que un diseño flat, o sea, muy sencillo. El juego Popcorn de PlayStation 1, no conozco ese juego. Solo conozco la maquinita de palomitas de maíz que existía en Japón y que tenía Sonic y que podías jugar un minijuego muy estúpido mientras se preparaban tus palomitas, que era Sonic huyendo del Dr. Eggman, que en este caso sería Bastón siendo Sonic y yo era el Dr. Eggman y trataba de obtener a sus chicos. Negro Garca. No. ¿No? A ver, que veas bien las cosas. Nice. Eso me recuerda a alguien que ha visto una animación de Freezer recreando una escena de... ah, vaya. ¿De Freezer de Dragon Ball? Haciendo algo de la Casa de los Minutos, ¿no? De Casa de los Minutos, Casa de los Dibujos. No pensé que eso fuese posible. Ella les masajeará la próstata.
Ah, carajo. ¿Por qué cancelaron la casa de los vivos? Pues era demasiado poderosa. Aunque bueno, creo que es mejor así, porque no me hubiese gustado que les hubiese pasado un caso Simpson o un caso Padre Familia. Si de por sí ya en la tercera temporada como que... En la tercera temporada La Casa de los Dibujos sí se estaba volviendo medio Padre de Familia en eso de... Como que nada más hacía chistes grotescos por hacer chistes grotescos. Pero bueno, aún así eran poderosos, a mí me agradaban. Creo que uno de mis episodios favoritos es La Casa de los Dibujos Bebés, es maravilloso. O también cuando están atrapados en el supermercado. Si dice La Casa de los Dibujos, te juro por Dios que voy a agarrar un tubo y te voy a romper la cabeza y me voy a comer lo que salga. Está bien, ya te entendí. ¡Oh! Puerco bajo la crapuchí. Palabrita nueva es... Puerco bajo la crapuchí. Haz del 2 y déjalo... ¿Dónde? Ahí lo ves. ¿Y por qué no? Te puede valer madres, que la gente pueda criticarte. Las calles pueden ser tu hogar. El show secreto, sí, ese mero. Sí, me acuerdo que duró como 2 meses y luego lo quitaron. Nunca lo vi. Oh. Oh, agua de pez. Oh. Oh, vacío. Solo por eso volveremos a hablar de Mamá Soy un Pez. Una película que a mí me agrada. Este fantasma me va a molestar bastante. A ver, ven hacia mí. Bebe de mí. No, no voy a beber de ti. Noise. Ya no agarré ese diamante rosado, pero vale, madre. Recuerdo algo rosa. Oh, Billy, ¿por qué haces eso? Pues tú que te sales de mi monitor. Eso no me agrada, ¿eh? No me agrada y bastante. El problema es que si ahorita... Se integrara bastón, tendría que verle como unos 10 minutos para modificar unas cosas en los settings de audio. Y eso se... Realmente no tengo ganas de hacer eso. O sea, sí me gustaría tenerte aquí ahorita bastón, pero me da hueva. Se me hace muy molesto. Pero lo dejamos para la próxima, ¿va? Se cancelaron por presupuesto y terminaron con la película. ¿Cuál? ¿El show secreto? ¿De qué estábamos hablando? ¿Quién tiene película? Ah, La Casa de los Dibujos. Ah, sí, sí. Ah, sí, vi eso y me deprimió. Ah, y hablando de... Ah, no, olvídalo. Pensé que me había quedado atorado. Básicamente, bastón es el pan y nosotros lo comemos. Yo lo sirvo. Hagan de cuenta que yo aparezco como la morsa esa toda gorda de Crash to Insanity, donde lo persigue. Y así me les presento ante ustedes y les presento a bastón, que es el pan. Así, así abro la charola y lo presento. Recuérdame eso, okay. Es un palurdo. ¿Tyler sigue ardido, bastón? ¿Lo viste hoy? ¿Está contigo ahorita o lo viste ayer? Ah, técnicamente esto es un podcast. Esto es como... Mi representación del podcast. Digo, yo no lo haría, pero si alguien me invitara a uno, pues... No le haría el feo. De hecho, hay un usuario en Twitter que se llama DK Vine, que es como el máximo exponente, el máximo representante acerca de noticias de Donkey Kong y cosas relacionadas a Rare. Y ellos tienen un podcast que me parece que es semanal y hablan así de cosas muy relevantes a esos videojuegos y temas misceláneos. Y no sé, siempre me han dado ganas de participar en uno de sus podcasts.
Voy a participar en el podcast titulado ¿Por qué los Kremlings son los mejores antagonistas jamás creados? Porque eso es lo que yo creo. Ah, ¿cuál vino? ¿El que está escondido en mi recto? En Tunkas pasan monitas chinas. No, no creo que pasen a mi mente. Si eso es a lo que te refieres. Bueno, pues sí, Pokémon podría contar, es un anime. ¿Espera? ¡No! También pasan Samurai Jack en Tunkast, pero eso no es anime. Es una serie basada en el anime, pero no es anime tal cual. No es anime. ¡Ay, no te quiero seguir yo! ¡Gay! No me percataba que ya me quedaba nada más un golpe. ¿Te refieres a Inuyasha y los demás animes que pasaban? Pues podría ser. Me acuerdo que en Adult Swim, cuando lo pasaban aquí en Latinoamérica, en Cartoon Network al menos, para quien no sepa y le gusta Adult Swim, lo pasan en el canal ISAT, los fines de semana a la medianoche. Ahí nada más un aviso para los interesados. Pero cuando pasaban Adult Swim en Cartoon Network, recuerdo que luego mostraban cartas de los admiradores y a cada rato les decían que pasaran anime. Y ellos decían, no vamos a pasar anime. Pero ¿quién necesita ver anime en la televisión si tienes Crunchyroll? ¿Y quién necesita una suscripción cuando puedes ser un maldito perro y instalar Adblock y ver todo eso gratis? Digo, no sé si todos los animes estén disponibles sin registrarte en Crunchyroll. Así fue como vi Pop Team Epic. ¡Mr. Playboy! Esa es mi reinterpretación de la canción. Trataré de mandarte un dibujo de Wakato y Spatzi al estilo JoJo's, pero... Ok, por Twitter está bien. Lo esperaré con ansias. Tú aléjate de mí. ¿Quién es Billy Harrington? Ahora me vas a obligar a buscar en Google Billy Harrington. Oh. ¡Oh! Ya veo. Bueno, creo que Meneses estará muy triste. Pobre Meneses, le voy a tener que dar mi pésame. El nuevo boss de Fistoman estuvo cagado. Esto de las batallas está lindo. Me recuerda a la casa. ¡Oh, gordos! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No sé cómo logré sobrevivir, pero estuvo bueno. Estuvo buenísimo. ¡Quiero el GameCube! Obtuve ese GameCube. Noise. ¿Obtuve todo? No. 10 de 10, perfecto. Estoy arrasando con el juego, chicos. Sí, parodiador, no sé si tengas cable, pero como dije, en ISAT lo pasan en los
en las madrugadas, los fines de semana. Al otro día fue tetas porque pasaron Tim y Eric. ¿Recuerdan el jefe que nada más aparece una vez en el otro, en el Shovel Knight? Bueno, ahora es un jefe principal. De hecho, me hubiera gustado dejar este escenario hasta el final, porque este jefe sí es medio molesto. Aunque bueno, creo que lo estoy haciendo muy bien. Espera. Tu madre. Puta madre. ¡No! ¡No! ¡No, pendejo! ¡Puta madre! ¡No! ¡Aléjate de mí! Le quedan dos. ¡No! ¡No! ¡Tu madre! ¡Ay, tu madre! Estuvo bueno. Casi. Es un pendejo, bastón, ¿eso qué? ¿No te deja subir el link? Tienes cuenta en Facebook, ¿no? ¿Qué diga en Twitter? Puta madre. Wey. El intro de Ratón Esponja es lo único que me gustaba de esa serie. Bebí demasiado, me voy a desmayar. No me acuerdo si dice desmayar. ¿Cuántas copas tenés, negro envidioso? ¿Por qué me ves tan tierna y cariñosamente? ¡Yo no soy tu novio! ¿Qué? ¿Quieres decir que tú y yo? Nada más se ve cómo mueve la cabeza. Escúchame, niña, nunca voy a ser tu novio. Aún si me amenazaras con decirle a todos sobre mi laboratorio secreto. Miro tus ojos cuando lo tienes. Me siento con ganas de gritar. Y no me acuerdo cómo va el resto de la canción. Solo recuerdo el típico de ojitos pajaritos me hipnotizan a mí. Ojitos pajaritos, ven para acá. Wow, 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 ¿por qué no te vas? Solo yo me quiero obtener. Ah, por lo general no me gusta abrir links de esta forma, pero si implica Spatzy, es necesario. A ver. Más te vale que no es otro Fallo Mervin. Y resulta que es este Billy Hechen o el güey ese que se murió. Más te vale que no es otro Fallo Mervin. Nope. Ah, el link no está bien, ¿eh? Ah, si no... A ver, espera. No, este link no me sirve, ¿eh? Si no, alguien le puede pasar a... Ah, te llamas Crujías, ¿verdad? Entonces, qué pendejo, siempre te estaba diciendo cirugías. Qué imbécil soy. Bueno, ¿alguien le puede pasar a Crujías, porfa, el link al Kirbyscord para que ahí poste el dibujo? O al menos las veces que lo he sintonizado es basura. ¿Qué, Isat? En Isat pasan cosas chéveres. Ah, no sé quién es The Conqueror 64. Pero eso me recordó a los... este usuario que se llamaba Thumbs Up Master, que subía sus videos de Banjo-Kazooie clasificado E para todos, con interrogación al final, y ahí te mostraba los innuendos sexuales del juego. Garakuta, no sé qué es eso. ¿Por qué mencionas a Alf y... o sea, las series basadas en mí? No, ¿sabes cuál es una buena serie, You Can Do? El primo Skitter. Ese sería como el crossover del milenio. El primo Skitter con Spatzy.
Ah, a Chowder me encantaba, era de mis favoritos. Ojitos refresquitos que obtienen a Erato. Sí sirve Link, a ver. Wow, 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 ¿por qué no lo obtienes? Ah, es que lo había escrito con coma. Wow, 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 a ver, a ver. Oh, oh, oh. Ah, qué lindo. Qué lindo. Me alegra saber que alguien se tomó el tiempo para elaborar un tutorial. Este vale que nosotros falo, Mervin. No te preocupes, Diego, lo mantendré caliente por ti. ¿Qué pasaría si hiciera un remake de Donkey Kong Country? Lo más probable es que me haría feliz. Pero yo preferiría un nuevo Donkey Kong Country. Horrible la versión española de Ojitos Pajaritos, porque es Ojitos Lobesnos o algo así. Ojitos Lobesnos. Sí, he visto Kirvillanos. Me agrada. Eso es lo único que puedo decir. No me encanta, pero tampoco me deprime. Es una buena serie. Se me hace muy entretenida. Me gustan los personajes. He leído muchas críticas al respecto de esa serie. Como cuando dicen que básicamente es Suicide Squad para chavitos. Porque bien Black Hat puede ser el guasón. Demencia puede ser Harley Quinn. Y los otros dos cabrones pueden ser los otros dos cabrones de Suicide Squad. También estaban diciendo que, oh vaya, no es la primera caricatura de villanos de Cartoon Network. También existió Malo con Carne y no sé qué, y la 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 la. Y varios piensan que si se vuelve una serie va a ser la misma fórmula de todas esas caricaturas, de que son los villanos, tratan de apoderarse del mundo, les sale mal y se repite eso durante dos temporadas. Pero el creador, según decía, que a comparación de los otros villanos que sí, que son incompetentes, aparentemente Black Hat sí sabe lo que hace y sí tiene como el potencial para cumplir sus cometidos. Así que, pues no sé, a mí me agradaría ver una serie ya desarrollada de ellos. También tengamos en cuenta que ya aparece Waifu. Sí recuerdo Nick at Night, pero cagadamente yo nunca veía esas... Yo nunca fui de ese tipo de series, o sea, Alf y los live actions. Alf sí me llegaba a gustar, pero como que tenía que estar de buen humor para verlo, ¿sabes? Yo siempre preferí las series animadas. De hecho, creo que si ahorita me pusiera a ver series live action, seguramente me gustarían más, porque de chico sí era más remilgoso para ese tipo de programas. Ahorita ya no tanto. El gato, quiero que robes ese meme. ¿Qué, villanos? ¿Te refieres al pacing? Esa es otra de las quejas que he visto. No, ¿quieres saber qué serie no tiene pacing? Magia Espadas, no mames. Esa serie nunca respira. Magia Espadas es como Caps Lock, la serie, porque siempre está ocurriendo algo. Nunca hay momentos en los que los personajes se quedan quietos. Siempre tratan de meter todas las acciones en un solo episodio. Es medio sofocante ver. Pero Martín, ¿no ves? ¿Qué acabas de hacer? I don't know what that means.
Yo soy el tío Phil, acuérdate, es lo único relevante aquí. El acólito maldito. Supongo que este. Gentlemen, behold, Spotsy. Y ahí aparece toda, no sé, toda desnuda, me imagino. No es para nada distinto, Steve, ¿verdad? De hecho, Spotsy se la avienta al tipo como se la avientan las, los elotes. ¡Puta madre! ¿Por qué no hubo un spin-off del Doctor Rarito? Ese tipo es excelente, soy yo básicamente. Es uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Ese tipo es un valeverga inmenso. Como cuando están comiendo en un restaurante y dice: ¡Mesera! Hay una basura en mi sopa. ¡Exijo que sea removida! ¿Sabes? Ya que hay algo en tu sopa, puedes hacer que te la sirvan gratis. ¡Mesera! ¡Vuelva a introducir la basura! ¡Quiero esta sopa! ¡Gratis! Y nada más se le avienta la basura. Puta madre, pinche doctor rarito, ¿por qué no soy él, carajo? Ahora ya me deprimí. Ah, ya me dieron ganas de comida china. ¡Eres un retardado! ¿Eso qué, bastón? Me gustan las series animadas porque hay varias representaciones tuyas. ¿Qué lelo eres? Como una vez, bien pendejo. Es que cuando íbamos en sexto, yo me sentaba al lado de Bastón en la escuela. Y una vez, yo por lo general, luego cuando no tenía cosas que hacer, me valía madre si me ponía a dibujar ahí sobre la parte trasera de mis cuadernos. Y un día, este Bastón tuvo su ataque de autismo y dijo: ah, pues sí, es que dibujabas todo eso porque me sentaba al lado tuyo y te transmitía todas esas representaciones mías. ¡Qué imbécil eres! ¡Eres un retardado! ¡Oh! ¡Oh, eso estuvo bueno! ¿Castle Crashers? Star contra las fuerzas de Black Hat. Vaya, ahí tienes un crossover. Es triste porque Star contra las fuerzas del mal no me gusta. Me gustan los personajes, pero las historias se me hacen tontas. Y tampoco tiene el mejor humor, que digamos. De ahora en adelante lo vamos a llamar Kirby Espadas, ¿qué les parece? ¿Qué puse acá? Eso de Castle Crashers, no sé de qué estás hablando, pero me recordó a esta serie de videos animados de Clash of Clans. Sobre todo, en específico, uno donde aparece... hay un negro bien vale verga que tiene la voz toda aguda y que está tomando un baño con un puerco, que soy yo. Que le dice... y que el puerco lo está bañando. You know, Hawk, why would you like to fight with your friends? Así habla el tipo. Y es un negro ahí todo barbudo. Es como un Mr. T. Espera, ¿sí se puede destruir esta pared? No. Estar contra los esfuerzos de la terapia ocupacional. Patsy pasa los pinches elotes, cabrón. Pinches Patsy, que es bien abusada la cabrona y no quiere ni pasar los elotes ni pasar el puto mate. Supuesto que si Spatsy te preparara un mate, te lo prepararía con sus tampones. Oye, ¿puedo violarte? ¡Transilvania! Aquí está Leon de Star Fox. ¿Se llama Leon, el camaleón? A ver, de... ¿quién soy yo en la serie de Star Fox? Creo que sería Pigma. Sí, creo que Pigma. Ah, oh, bueno, o Pigma o Andros. A pesar de que no sigo muy muy cerca a Star Fox, me agradan bastante los personajes y Andros es uno de mis villanos favoritos. I've been looking forward to this day to see you again, Fox McCloud. Andros,
And now, to destroy the Lylat system! I got to stop it! Hey, McCloud! Different time, different planet, and you still need Falco's help. It's good to see ya, buddy! Ese Star Fox Adventures es el juego de Star Fox donde Falco y Fox tienen como un periodo mutuo y se dejan de hablar y dejan de ser besos. Sopa de caracol. No sé, pero a mí me gustaría probar algún día el escargot para poder decir escargot, c'est magnifique. Algún día voy a ir a la casa de mi abuela y voy a atrapar caracoles en su jardín y me los voy a preparar y va a ser súper chévere. Porque voy a tener que atrapar como unos 30 porque los caracoles ahí son chiquitos. No te preocupes, Rockman, respeto tu privacidad como padre tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como hijo de puta entrando de todos modos. Es cagado, la canción de este nivel en el show online original no necesariamente me agrada y este remix es de mis favoritos. Fue cagado porque el primer juego que jugué de esta serie fue el Spectre of Torment y luego ya jugué Shovel Knight. Así que cuando llegué a este mismo nivel, me estaba diciendo a mí mismo, ¿cómo será la canción original de este? Y la escuché y dije, vaya, no es tan buena. Así va la canción. Kirby contra las fuerzas del chico. ¡Mendoza! Pinche Mendoza soy yo. Quiero que Andros me choque los 5 con sus manos de Chango Marango. Oh. De hecho, yo si fuese mujer, a mí me encantaría que Andros me hiciera unos de dulce, ¿sabes? Con sus pinches manos. ¿Qué? De hecho, si Andros tuviese grandes tenazas carnosas, creo que sería el mejor. Creo que sería imparable. ¿Alguien ordenó una sala para la pizza de maestros? Ahora beberé. Espera, beberé. Eruptaré. Maravilloso, maravilloso. Noise. ¡Oh! Para que me hagas unos de dulce específicamente. Espera. No, que lelo soy. Pensé que tenía que ir a la parte de abajo, pero no. Es aquí arriba. Debería ser un gameplay de Three Wonders Midnight Wonders. Eso es un nombre muy muy largo y no lo conozco. Pero Wonders me recordó a Galaxia Wonder. Una serie que no puedo decir que me gusta. Y es triste porque es de Craig McCracken y por lo general me gusta su trabajo. Pero creo que esto es una excepción. ¿Y saben qué? Como que a Craig... ¿Soy yo o a Craig McCracken le gusta... le gusta reciclar tramas para caricaturas? Por ejemplo, en Galaxia Wonder hay dos... he visto dos episodios cuyas tramas las ha aplicado en Mansión Foster y en Las Chicas Superpoderosas. Una es donde... donde aparece un tipo ahí que es un superhéroe, así que todos lo veneran, pero luego se revela que es un que es un fraude. Y eso también lo hacen en Las Chicas Superpoderosas. Y hay otro hay otro episodio donde un planeta dizque se enamora de Wander y no quiere
no quiere dejar que escape. Y eso me recordó al episodio de Mansión Foster, donde llega la nueva amiga imaginaria que está enamorada de Blue. Estás perdiendo tu toque, Craig. Era un juego de Capcom que era tres diferentes. O sea, era un 3 en 1. ¡Un genial premio doble! Me gusta el Lolicon. ¿A quién? ¿O acaso me lo estás preguntando a mí? Ah, eso te pasó. ¿Qué es mejor? ¿Spatsy vestida de Hex Maniac de 2B Batichica o traje murciélago que usó Bob Esponja? Ninguna de las anteriores. Spatsy con disfraz de granjero Joe. El disfraz ese de la actriz que aparece en el episodio de Johnny Bravo, que según es un programa para niños educativo, que es la granja de la tía Betty, que aparece ahí con su disfraz de granjera, algo así. Sería como la mejor cosa en el mundo. No. Pero aquí abajo no hay nada. No hay un secreto, no parece. ¡Y el cerdito que no le importa! No me la corro en la clase del señor Simons. Ese chiste del quitamanchas es excelente. Es una de las mejores piezas de humor jamás creadas. Ok, chicos, en este momento estoy en fase de secado de cerebro, así que si quieren proponer un tema o algo, son más que bienvenidos, porque no puedo pensar en algo relevante. Ah, vaya. Fue un buen sonido. Extra Inax, ¿cómo estás? Sí, conozco a Kirby Stalkers. Ahí aparecen como 27 waifus. Aparece Kirby Licia, aparece Kirby Morrigan, aparece Kirby Leaf, aparece Kirby Leta, creo que nada más. Creo que hay otra waifu que dejé en las sombras, pero Kirby, por amor de Dios. Pero sí, Kirby Stalkers. Nunca he jugado ninguno de sus juegos. Lo más cercano es que alguna vez instalé personajes de esa serie en el Mugen, pero nada más. ¿Cómo agarrar cosa? Ah, ya sé cómo agarrar cosa. Así agarrar cosa. Las aventuras de Spatsy y Chucherilandia. La verdad es que necesito un buen nombre para el título de mi serie animada. Y sí estaba pensando en algo estúpido como eso, de Spatsy. Las aventuras de Spatsy y Chucherilandia o algo por el estilo. O las fantásticas aventuras de un gato curioso. Oh, Kirby, ¿me vas a obligar a hacer esto de nuevo? No. Ahí. Puzzles. Ah, ya. Venía de ahí abajo. ¡Uy! A ver, está. Necesito tener equipado esto. No lo voy a usar, pero necesito equipado. BB Red. ¿Quién es BB Red? Rival Schools, el de donde aparece Sakura. Podría jugarlo, pero repito, soy un asco para ese tipo de juegos. Solo podría jugarlo porque aparece Waifakura, pero nada más. Mejor juego, el Street Fighter. Ay, es que no me acuerdo cuál es esta serie. Donde usan modelos en 3D y es uno para PlayStation, donde aparece Garuda, que soy yo. Que yo le decía gerundio a ese tipo.
Pues, ¿qué no? Butch Harmon había... Vi que en Twitter compartió una thumbnail que decía que los Padrinos Mágicos habían sido cancelados, pero no me metía a ver el contenido del video. No sé si es un clickbait o algo por el estilo. Ah, Leilei, sí, cómo olvidar, la puta madre, ¿qué me pasa? Kirby Leilei. ¿Qué rayos me pasa, eh? ¿Esto es la vida real? Aparentemente sí es la vida real, oye. Yo creo que Leilei es mi favorita de las de Darkstalkers. Ah, ¿qué es? Geometría analítica. Ponle de nombre el país del huevo, pues sí, ¿eh? Mientras más estúpido el nombre, mejor. The more the merrier. Clases de trigonometría analítica. Pues es un nombre estupendo porque no tiene nada que ver con el producto que se usa. El día a día de Spatzi. Podría ponerle Spatzi Aventuras. Podría ponerle Mickey Aventuras. ¡Nois! Acabo de shippearme con Spatzi, pues nuestro amor es compatible en 87%. ¿Qué? ¿Usaste una de esas herramientas en línea de... que te calcula un porcentaje? Es como una chuchería que desbloqueas en el Mario Party Advance. Que básicamente es como una... es una disque aplicación que agarras tu Game Boy, sostienes... tú sostienes el botón R y otra persona sostiene el botón L. Y ahí según mide como su química, qué tan compatibles son. Acabo de shippear... lo mismo. Sí, el X Plus Alpha, ese es el mero. Si es que como hay 27 Street Fighters, pues... Se me hace complicado. ¡Damn! No. Este tipo. Este tipo. Este es baboso. ¿El país del aguacate? Agua pasa por mi casa, Kirby de mi corazón. Ya no me acordaba que no se metió en el robot. Yo soy el robot. Tú eres el robot. Pero... Yo soy el robot. Pero... Tú eres el robot. Tú eres el robot. Tú eres el robot. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Es una caricatura muy estúpida. Bueno, quizá la caricatura en sí no sea necesariamente estúpida, pero esa escena sí. O si no es notorio. No. Acabaré de una manera estúpida. Suicidio. Spatzi learns the secret of... El secreto de Nim, featuring Spatzi. ¿Se acuerdan del secreto de Nim? A mí me gustaba esa película. Bueno, la segunda, porque nunca vi la primera parte, nunca la he visto. Y a mí me agradaba de chico hasta que descubrí esa reseña en el Nostalgia Critic en la que dice que es una mala película. Y una vez dije, vaya, pero a mí me gustaba. Con esos putazos que le ponen a Munra parece que le están deshuesando. Pues el tipo prácticamente son puros huesos. Oye, huesos. Yo soy ese enano mugroso. De hecho, ya he empezado a trabajar la Biblia de la serie. ¿En serio? ¿Qué tetas? Es que... ¿cómo se llama? Hay una... había contado acerca de la convocatoria para presentar una animación. Y les... Maravilloso. Estaba comentando a Bastón de, oye, deberíamos trabajar juntos. Y sí, ya, aparentemente alguien ya hizo su tarea. Es cierto que tienes que recuperar tus chicos. Me quiero coger al arrojo adolescente este tipo. Todos queremos.
siempre quise cogerme a la mamá de la robot adolescente. Se dice aguacate, agua, plata. Agua, palta. ¿Eso de dónde es? Ah, veo que ustedes sí vieron la película. ¿Qué es esto? ¿Te proporciona amiguitos? Sí. ¡Gay! ¡Yo soy el robot! Esa escena es muy tonta, ¿por qué existe? Es que es una canción que ni siquiera tiene ritmo. Y tampoco en la versión de inglés. O sea, las notas no quedan. Lo cantan a lo puro tonto. Jenny. La pinche Jenny. La Jenny y el Brian. El Brian. Oye, Brian. El secreto de la palta. El secreto del mate. Ah, pues sería de Spatzi en situaciones estúpidas, básicamente. Esa es como una sinopsis muy... muy burda, pero sí. Spatzi haciendo idioteces. Con la compañía de su fiel amigo el gordo tocino. Y el jefe... más bien, luego va a haber un videojuego de Spatzi y el jefe final va a ser Hugh Neutron, o sea, yo. Va a tener su... primero va a estar así Hugh normal, pero luego cuando... en la obligatoria verdadera fase final, va a tener su cachucha de patos. Y si fallas en vencerlo, el juego se consume en llamas y se convierte en algo totalmente distinto. Aquí está Spoofs. Aparentemente a ella le gusta bailar. Pero a Erato no le agrada. ¿No he visto la primera parte de qué, perdón? Ah, sí, dicen que el primer secreto de Nim es como la... el primer testamento de la Biblia de animación y todo eso. No he tenido la oportunidad de verla, pero sí, está en mi lista de pendientes. Ahí ya la tipa se va toda indignada. Y te dan una habilidad. Te dan la habilidad de Edge. Si dejas oprimido abajo, puedes hacer esa pose. ¿Cuál fue el mayor error de Cartoon Network? Pues si somos técnicos, se podría decir que cuando intentaron su temporada de cosas live action, eso fue un cáncer enorme. Más bien el mismo bot de Fistoman tiene esa función de shippear workers. No sabía que era del bot, pensé que era una página de internet. Es que como no leí bien los comandos del bot. Sí, definitivamente quiero ver la primera del secreto de Nim. Ok. Dispongo de mucho efectivo. Y creo que este es el último gadget que tengo. No. Okay. Brown Bricks. Brown Bricks Minecraft, Brown Bricks Minecraft. Ya no hay, ok. Espera. Híjole. Es que si quemas a este tipo como 27 veces te dan un achievement. Que creo que ya lo obtuve, pero... ah, bueno, lo obtuve en la versión de Wii U, pero no aquí. Así que olvídalo. Aquí puedo comprar cosas, pero... compraré esta nada más porque es chévere. Su descripción lo dice, es una indumentaria inútil, pero te hace ver edgy. Asusta. La rosa de Spatzi. Spatzi la del barrio. Los chicos de Spatzi. Vamos a tomar títulos de series y reemplazarlo con Spatzi. La teoría de Spatzi.
Doctora Spatzi. Doctora Reina, la curandera. Ah, supongo que este. ¡Oh, pero qué es esto! Aparentemente aquí tenemos a Rece. Aquí aparece Babi diciéndole: oye, creo que eres chévere, toma poderes. Es para ti. Le dio cereal al Capitán Crunch encantado y por eso se transforma en esto. Ah, de hecho, terminando, de nuevo voy a terminar medio temprano el stream a las 9 de la noche. Y si me pueden esperar como unos 40 minutos, luego me uno al Discord. Tengo unas cositas pendientes. Este tipo. A ver, estoy en la Lela y ni siquiera le estoy haciendo daño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esa fue una oportunidad desperdiciada. Pude haberle hecho mucho daño. No, 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 pendejo. Spatzi de familia. Oh, two Spatzis, one cup. Spatzi. Las sombrías aventuras de Billy y Spatzi. Sombrías aventuras de Palomares de Spatzi. ¡Ey! Deja de lanzar tus mocos, ¿ok? No es chido. De mal gusto. ¡Ábrete! Deja de tener un periodo. ¿Dónde estás? ¡No! Este es uno de los jefes que más me molesta. ¡Brinca, por Dios! Déjate de mí, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¡Pendejo! ¡Eres un retardado! Laboratorio de Spatzi. Spatzi in the house. ¡Dale! ¡Con la silla! Deja de hacer tus saltos de maricón. ¡Homer! ¡Masa para galletas! Ya me sé tus putadas. Ya lo vi venir 27 kilómetros a la redonda. Eso no lo vi, bueno, sí lo vi venir, pero no supe cómo responder a eso. Ya, vale más. ¿Los Spatzi en vez de los Simpsons? ¿Cómo conocí a Spatzi? Two and a half Spatzi. Spatzi Esponja. Que eso puede ser parodia de Bob Esponja o de Ratón Esponja. También Aqua Teen Hunger Spatzi. El increíble mundo de Spatzi. Spatzi Sexy Force. La vida moderna de Spatzi. La vida moderna de Pinto. Sí, debí de haber usado el cráneo verde. Se me olvidó. Luego se me olvida que tengo ciertas habilidades. La apuesta Spatzi más 3. Hora de Spatzi. En vez de Hora de Aventura. Regular Spatzi. Spatzi maníaco. Spatzi Fortress 2. Me encanta cómo el stream ya se disolvió en puro Spatzi. Spatzi coming. Spatzi right back at ya. Spatzi. It's the name you should know. Spatzi. Spatzi Bizarre Adventure. Super Spatzi World. En vez de Life is Strange, Spatzi is Strange. El país de Spatzi. Eres un retardado, eso qué bastón. Un palurdete. Ya, si sigues con esa actitud, tendré que obligarte a comer masa para galletas. Obviamente preparada por mí. Nadie quiere eso. Spatzi 3 and Uganda Knuckles.
Space Adventure 1. Bueno, el director Scott es en el 1. Boku no Spazi. En vez de Art Attack, Spazi Attack. Y te enseña cómo hacer waifus. No necesitas tener muchas waifus para tener una riata bien grande. Knuckles. Nada más por eso me dio de dibujar a Spazi con Knuckles. En una situación estúpida. No sé, dibujándolos comiendo masa para galletas. ¿Alguien sabe de dónde saqué eso de masa para galletas? Porque es de un... Es una caricatura obviamente conocida, pero esa escena no tanto. ¡Ah! ¡Fracaso a la vista! ¡Homer! Imagínense un sketch como ese de los Simpsons españoles, pero un tipo ahí con una botarga toda mal hecha de Spazi. En vez de decir Homer, diría Palomares, pero diría PALO. Spazi la robó de adolescente. Spazi lo explica todo. Spazi la bruja adolescente. En vez de Mona la vampira, Spazi la vampira. Ese tiene mucho sentido. Las pesadillas de Spazi. One Spazi en vez de One Direction, o porque. O One Punch Man. En todo caso sería como One Punch Spazi. Spazi Ball Z. Spazi contra el mundo. Spazi Spazington contra el mundo. Tiene, en vez de pelear contra 7 ex, tiene que encontrar y devorar los 7 cristales diminutos. O Melanie. Las homosexuales aventuras de Spazi. Ese me agrada bastante. En vez de Spazi la exploradora, Spazi la que te explora. Los misterios de Spazi. Spazi Heroes. Spazi Heroes. ¡No! Spazi Heroes. Suicidio. En vez de One Piece, Gravity Spazi. O Spazity Falls. Se suena más tonto. Erato Heroes, Erato Heroes. Sonic Heroes es el juego de Sonic donde se estipula canónicamente de que Eggman es un feminista. Como yo. Madre, si fuese mujer le haré un petardo a Eggman sin pensarlo dos veces. No mames, eso es como el prototipo de hombre. Como para hacer el meme ese de es gracioso, es guapo, es chusco, es encantador, es maravilloso. No dije su nombre, pero pensaste en él, ¿cierto? Y aparece el Dr. Eggman. Pero aparece como en mi animación de Knuckles cuando se folla a Sonic, ahí aparece pajeándose en su ropa interior. ¡Homer! Mi compañera de clase es Spazi. Puedo obtener a los chicos. No, espera, ese no. Oh, nice. No, not good, not good, not good. A ver, ¿qué pasaría si le dieras este juego a 20 personas inteligentes? O sea, ¿qué haría eso? Afrontémoslo, ¿qué haría eso? Ah, ¿en serio? Vaya, eso es interesante. ¿Qué carajo? ¡Es la maldita ardilla! ¡Rápido en el personaje! ¿Ni sabe de dónde saqué eso? Spazi con carne. Soy la Spazi Q.
Y ahora quiero carne, tengo un negligé de piel y un látigo grande. Ya no quiero aerato, quiero experimentos. No quiero hule, lo quiero de cemento. Vamos, Patsitomaca. Dispuesta a algo nuevo, quítame la ropa, báñame con catsup, ponle mantequilla, oprime en todos lados. Imagínate qué tal un vibrador. Vamos, Patsitomaca. Y ahorita estaría dispuesto a recitar todo lo de Grand Theft Auto Mexico City, pero no me lo sé. Eres Gael García Márquez, un ex convicto criminal, encarcelado por venderle cigarros sueltos a menores. Aquí no vendemos cigarros a menores para bailar la bamba. Spatsy, los amos del universo, es esta más teta. Noise. Recuerden, hacer sonidos prontos ayuda al gameplay. Yo soy ese pollo. O Griffin. Ah, como ese chiste de padre de familia cuando se escabulle en una clínica de rehabilitación y una de las responsables le dice: no recuerdo haberte visto por aquí, ¿cuál es tu nombre? Y Peter trata de improvisar y dice: el chiste tiene sentido en inglés, ¿no? Que dice, ve un tipo que está comiendo unos guisantes, o sea, pi en inglés, y dice, pi. Luego una chica que está llorando, que es lágrima, tear en inglés, pi, tear. Y luego pasa un pinche Griffin volando y dice, Griffin, sí, Peter Griffin. Ah, carajo. ¿El edificio de Spatsy? No sé cuál es. Spatsy Palomares, gemelos en acción. ¡Bien pensado! Patimón, atrápalas a todos. Las 27 waifus que existen. Las Spatsy mutantes adolescentes. Luego debería poner el video de las tortugas adolescentes. Este es un video extremadamente bueno. Spatsy contra las fuerzas de palo. Golden Axe 2. Ese no es un juego de arcade. Que tiene ports para Genesis y para Super Nintendo. Aparece un vikingo, ¿no? Avatar, la leyenda de Spatsy. Todo iba bien hasta que la nación de Spatsy atacó. Todo iba viento en popa. Spatsy Ball Super. Entonces también incluiríamos Spatsy Kai y Spatsy a secas. ¿Cómo podemos olvidarnos a la rata en Spatsy? Oh, Spatsy en la gran ciudad. No he visto Osomatsu-san. Lo conozco, pero nunca lo he visto. Solo sé que tiene esa serie tiene caras de poder. Como el otro día estaba platicando con Bastón acerca de caras de poder en Dragon Ball. Y la única que yo me acuerdo es cuando Buu transforma a Majin Buu en chocolate y se lo come. Pone una cara de poder bastante buena. Spatsy Boom en lugar de Sonic Boom. Puta madre, Sonic Boom me encanta, es extremadamente bueno. Pero creo que solo le puedes sacar el mejor provecho a esa serie si conoces, si eres fan de los juegos de Sonic y si estás al tanto de la fanbase, porque puta madre, se la pasa calumniándolos. Bueno, no calumniándolos en el mal sentido de la palabra, pero usa muchos chistes. Ah, las tortugas chintas, carajo. Buenos días. Como cuando... sí, cuando en esos bellos días de YouTube en el 2005, ¿no? 2005-2007 era ese video de las tortugas chintas. Estaba el paralelo de cuando las nubes bajan. ¿Por qué? No me empujes. Ah,
¿qué tal me fue en este nivel? ¡Noise! ¿El rancho mágico de Spatzi? ¿El rancho mágico? ¿Que eso no es lo del rancho del pájaro amarillo? ¡O rancho sésamo! Las sombrías aventuras de Palomares y Spatzi, exacto. El escuadrón, el super escuadrón, fuerzas de Ciberspatzi ya. Por cierto, fuera de chiste, el dibujar a Spatzi me volvió a inspirar para dibujar y revisar unos conceptos e ideas que tenía olvidados para posibles series. Mis nipples te lo agradecen. Ah, vaya, me agrada saber que Spatzi indirectamente haya inspirado, haya incrementado tu poder sexual. Eso me agrada. Luego te voy a pedir a ti, Parodiodo, que me ayudes a diseñar personajes para crear algo estúpido. Luego me voy a adjudicar todo el crédito y voy a decir, Huecato tendrá una última zambullida. ¡Ta ta ta tan! Y luego me deshago el Parodiodo. ¡Ta ta ta tan! ¡No! Terminar con estilo, sí. Team Spatzi Go. Mi pequeña Spatzi, la magia del sexo anal. Oh, cuando Spatzi baja. Ojo, no es lo mismo cuando Spatzi baja que cuando Spatzi le baja. Hiperdimensional Spatzia. Qué menso. Las aventuras de Spatzi y la waifu. Que eso no es como las aventuras de Sonic el Erizo. Neon Genesis, Spatzi Helion. No, bueno, ¿y ya cuánto tiempo tenemos con esta conversación de Spatzi en lugar de títulos de series? Un personaje de Anywhere Comic que está basado en Spatzi. Qué tetas. Mira, un iPad gratis. El porno es muy muy bueno. Haces esto, luego haces esto. Tyler y Huecato como Sonic. Ah, el que se están besando. Básicamente Spatzirama en vez de Futurama. Spatzi medio. Sí, las series que nada más son el título del protagonista o nada más son una palabra, pues nada más se pueden simplificar en Spatzi a secas. Creo que sí hablé con el Tinker Knight cuando estaba acá. Spatzi Bandicoot. Hey, that's pretty good. Spatzi Mania. Eso hace referencia a Mickey Mania o a Sonic Mania. No sé, pero luego tengo que jugar Mickey Mania. Específicamente la versión de PlayStation. Ese juego es muy teta, su soundtrack es hermoso. Spatzi la Spatzi. Oh, la experiencia de Moses la ha presentado Spatzi, carajo. Este nivel me deprime, así que mejor lo acabo de una vez. Team Spatzi Epic. Y Spatzi, ¿ese a qué hace referencia? A Spatzi in Time. Ok. A mí me agrada esta conversación de Spatzi, pero creo que es tiempo de movernos a pastos más verdes. Necesitamos hablar de algo más relevante. Spatzi Tail. A ver, en la semana estaba pensando en historias para compartir con ustedes. Bueno, tengo una historia, una anécdota muy muy pendeja que planeaba comentársela. Y a ver si a alguien de la audiencia le ha pasado algo similar. Recuerdo una vez que cuando estaba chavo, tenía como unos 7 años quizá. Se supone que al día siguiente íbamos a ir de viaje a una playa o algo. Íbamos a ir a un lugar y yo estaba muy muy emocionado. Y me acuerdo que esa misma noche me levanté como a la madrugada a las 2 de... Como a las 2 de la mañana eran. Y no pude volver a reconciliar el sueño porque estaba muy muy emocionado. Entonces me acuerdo que me había parado en el cuarto y estaba dando vueltas como pendejo.
no estaba ahí sin hacer nada y tratando de tratando de conciliar el sueño y luego esporádicamente me paraba y daba vueltas a lo puro pendejo. Pero lo más hartante era no poder regresar a dormir, pero lo que lo hacía más jodido es que por algún motivo tenía muy muy grabado en la cabeza un comercial de Cartoon Network, un comercial muy muy viejito. Ni siquiera era algo reciente, o sea, no era uno de los comerciales contemporáneos de cuando tenía 7 años. Era uno de los primeros comerciales que tenía Cartoon Network ahí a principios de los 90s. Y yo lo conocía porque teníamos unas cintas VHS donde habían comerciales del antiguo Cartoon Network. Y era un comercial para la serie animada de Bound Puppies, ¿se acuerdan? Y recuerdo que era una cortinilla de enseguida volvemos, ¿no? Y el narrador decía, el sol saldrá mañana. Y estos cachorros muy listos están. Cartoon Network regresará. Y toda la noche estuve traumado con eso. No me lo pude sacar de la cabeza y fue extremadamente estúpido. No sé si a alguien le ha pasado algo similar. Spazicat. No me molestan las parodias de nombres de Spazi, pero si podemos hablar de otro tipo de cosas, eso estaría excelente. Yo soy este pájaro. Este güey. Toki. Toki es el juego de un chango, ¿no? Yo una vez lo bajé para la versión de celular de ese juego. Sí me acuerdo de Toki, pero no, ese juego no me gustó mucho. No creo que lo vaya a pasar. ¿Qué serie incompleta te gustaría que revivieran? Incompleta. Secundaria de clones. Quedó en un cliffhanger. No, realmente me da igual, pero varios sí quedaron medio ardidos porque la serie de Sonic Satam quedó también en un cliffhanger. Y nada más se muestra, dan a entender que Metal Sonic iba a aparecer en la siguiente temporada. Porque dice que habían ya vencido a Robotnik y su nieto iba a ser como el que iba a continuar con la hijoputada. Cosas que pensábamos que eran ciertos, inicio yo. Pensaba que las telenovelas eran reales. Yo una vez pensaba que para los que no sepan, aquí hay un, en México hay un comediante que se llama Adal Ramones, que años atrás fue muy muy relevante, pero ahorita el güey ya ni en su casa lo conocen. Así que el tipo tenía un programa que se llamaba Otro Rollo, donde era un... Primero iniciaban con una hora con el monólogo de este tipo, que era como una hora de stand-up. El tipo contaba chistes y era cagado. Y en uno de sus sketches el güey se disfraza como mujer y dice que es la hermana de Adal Ramones. Y yo pensé que si era su verdadera hermana. También me acuerdo que... A ver, chicos mexicanos de la audiencia, ¿se acuerdan cuando, hablando de Adal Ramones, cuando Televisa quiso sacar como sus series originales? Había una que se llamaba Ahora Qué Hago, con Adal Ramones, que nunca la vi, nada más la conocí de nombre y no sé de qué trataba. Y también una de terror que se llamaba 13 Miedos. Esa me agradaba. Y honestamente sí me espantaba. Y tenían como unos comerciales de... Igual así con temática lúgubre de Doritos y esos eran muy muy tetos. Pepsi Man. Luego debería hacer como una lista de juegos cortos para que un stream sea un maratón dedicado a todos esos juegos. Y jugar Pepsi Man y así juegos que sean muy rápidos de pasar. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Sparracatampladas. No sé qué es eso, pero suena muy muy tetas. ¿Alguien se ha pasado un juego entero en un día? Pues yo en ocasiones sí me he echado juegos.
Digo, si hablamos de juegos de Super Nintendo y de los antiguos que son más cortos, pues esos son los más sencillos. Ahora si dices, pásate, no sé, Tales of Symphonia, ¿no? Es el que dura 12 horas. Pásatelo en un día, pues a ver, mucha suerte, ¿no? Vaya, mi bebida ya no está fría, eso me deprime. Yo quiero que revivan la serie de Sonic, pero... Ah, la de que es tipo Looney Tunes, esa me agrada. Esa está cagada. Puta madre, ahí mi personaje favorito es el Dr. Robotnik. Es extremadamente expresivo. Me encanta. Pero a ver, trato de recordarme otra serie que también no la hayan concluido. Ah, bueno... a mí me hubiera gustado... No quedó inconclusa, pero me hubiese gustado al menos una temporada más de Ugly Americans. Esa serie era bastante tetas. ¿Puedo aventarte mocos? Sí, sí puedo. ¿Cómo? ¿Satanque? Yo había vi un video, bueno, más bien la thumbnail de un video en donde dicen que ya... el título del video es Descansa en Paz, Comics Archie de Sonic. No sé si sigan... No, espera. No, creo que todavía siguen publicando cómics de Sonic. Porque el otro día en Tumblr vi ahí que filtraron como los diseños de los nuevos antagonistas que iban a añadir. Así que sí, seguramente... No sé qué tan apegada esté la historia de los cómics de Sonic a la serie. No sé si sea la misma o sea como una tangente un poco alterna, pero... Si eres fan de Sonic, tú sabes eso. Estoy pasando cortos en el canal y pusieron una animación japonesa de un vagabundo. No sé, pero eso... Animación japonesa me recordó a las cortinillas todas bizarras que aparecían en MTV. Esas me gustaban. Sean felices. Otro rollo era muy, muy tetas. Era cuando Adal Ramones tenía decencia. Luego creo que fue invitado en Big Brother. Se volvió, con el dedo ejercitaba solo el dedo y se volvió gordo y fome. Sí, creo que ahorita ya Adal Ramones se dedica a aparecer en obras de teatro y demás, ¿no? Papeles ahí súper secundarios. Al igual que Facundo. A mí me gustaba Incógnito, era un programa chévere. Pero ya luego Facundo se quedó chavorruco y pues sí, ya no está tan lindo el asunto. Como el año pasado que Facundo tenía un nuevo programa, pero no duró como medio año. Estaba bien lelo ese programa. ¿Quieren más LG? Ah, como ese chiste en la revista Más Bien Vale Verga, que es una parodia de los juegos de tortura de Saw. Y aparece... En vez de... Aparece la mascota de Matt, el tipo ese chimuelo como Jigsaw, la marioneta. Y le dice a un tipo, acabo de poner unos dispositivos que ejercen presión sobre tus pezones. Tienes que... mientras más tratas de alcanzar la llave, más hacen presión. Tienes exactamente 5 minutos para alcanzarla, o si no caerás en un cuarto oscuro con Adal Ramones y destinado a escuchar sus chistes malos. Ya aparece Adal Ramones. ¿Quieren manera? ¿Qué chuchas está sucediendo? ¿Quieres tú ser un lindo trapito? Ok. Entonces yo sería el tipo gordo que observa trapos. Vamos a jugar a la colegiala y al tipo gordo que se acuesta con colegialas. ¿A poco Alf quedó en Cliffhanger? Una serie que sí tuvo un final muy, muy... muy turbio fue la de dinosaurios. Te dan a entender que la serie acaba cuando llega el cometa a destruirlo a los dinosaurios.
¿Cómo olvidar el final de Supercampeones? Eso de Supercampeones no fue cierto, ¿verdad? Porque ya no me enteré si sí fue canónico o nada más fue mame. Maravilloso. ¿Has pensado en volver a llamar a un personaje? Ah, sí, John Mamer aparecerá. Él es como mi mascota. De hecho, tengo pendiente hacer como actualizar mi tweet pineado. Y ahí pondré como a John Mamer ahí con su traje de Willy Wonka dando la bienvenida a mi perfil. Y Spatzi estará atrás de él. Series que necesitan volver a revivir. Super Huecato Bros, ¿no? Pendejo. Espera. Necesito esto. Y yo necesito una de estas cons. ¡Oh, no! Estoy vulnerable. ¡Ay, Dios mío, brinca! Ven acá, gordo puto. ¡Hijo de tu madre! ¡Gordo puto! Y terminando con estilo en el... en los picos. Mega Man me la pela. Eso es muy bueno. Ah, lo de Supercampeones. ¿Alguien aquí conoce series? Iba a decir anime específicamente, pero me imagino que también debe haber otras series occidentales que aplican en esto. Series cuyo final original iba a ser algo turbio, pero se lo cambiaron. ¿Alguien conoce algo? Nada más para por pura curiosidad. De las pocas series con un final bueno, pero rápido, es El Tigre. Ah, ¿El Tigre, el de Nickelodeon? ¿El de Manny Rivera? Bueno, obviamente... creo que uno de mis finales favoritos es el de Un Show Más. Estoy ahí tratando de pensar así de un final relevante. Sí, estaba diciendo que Ugly Americans técnicamente sí acabó. Acabó en que Mark y la Diablesa se comprometían para comprometerse a casarse. Y al final nada más aparece este... el hombre pájaro diciendo ¡chópame las bolas! Y también... ah, Mansión Foster para amigos imaginarios. También tuvo un final. De hecho, me agradó bastante el final. Es muy buena forma de acabar la serie. Y... varios dicen que... el episodio de Coraje el Perro Cobarde, el de... donde revelan el origen de sus papás... no sé si fue realmente el último episodio de la serie... pero he visto que varios fans sí lo tratan como el último. ¿Quién fue el padre del bebé de bebé de Huecato, este tipo? Pues no que dizque los Padrinos Mágicos ya los iban a cancelar, es lo que estábamos platicando hace rato. Ya te vi ahí. Ya te vi, gatita. Cuando terminas de tener sexo, pero te enteras que tiene 6 años. Gatito tiene que irse. Ah, ¿no saben qué se supone que iba a ser un final? Un episodio de American Dad que es como... hace una parodia al musical de La Pequeña Tienda de los Horrores, pero en vez de una planta carnívora es una tina de hidromasaje. Ah, no voy a contar bien de qué se trata por si a alguien le interesa ver ese episodio. Pero se supone que iba... se supone que ese iba a ser el último episodio de American Dad y en eso iba a acabar las series. Y es un final deprimente, pero a la vez muy vale verga, que va con el espíritu de American Dad. Yo creo que también si hubieran terminado Bob Esponja con la película, creo que hubiese sido un buen una buena conclusión. Tiene mucho sentido, o sea, Bob Esponja termina siendo un gerente y Plankton termina en la cárcel. Deberían volver de hacer... sí, que también terminan Futurama, pero de ahí sí no sé.
apaga. No, no jodas que Supercampeones sigue... siguen publicando el manga. Es como un One Piece. Es que primero Futurama como que tuvo un periodo de descanso como de 3 años, ¿no? O más. Y luego ya hicieron como una última temporada y luego hicieron el final. Más aparte que Futurama tiene como 3 películas. Atacar a la bestia funciona. Ah, creo que sí, ese fue el último episodio de Coraje, el de Perfección. Pero técnicamente ese episodio no es un final tal cual. Es el final de un episodio, pero no dan a entender que es el final de la serie. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Por eso a mí me gustan las series que no son lineales, simplemente que cada episodio es algo nuevo y así. ¿Qué digo? No, no por eso no significa que le puedas... no puedas darle un buen final. Digo, Mansión Foster creo que aplica en esa categoría, o sea, no seguía estrictamente una línea. Y ahí le inventaron una conclusión. Pilotos que no llegaron a ser serie. Kitty Bobo. ¿Alguien se acuerda de eso? Que al final, que los créditos eran como una maqueta de la ciudad y nada más escuchaba una tipa cantar Kitty Baba. También la que había platicado en un stream de el piloto de una caricatura de Cartoon Network, que los personajes principales eran un... el principal era un oso, una tortuga, y de compañeros de cuarto tenían a un tigre y a un chango. Y se supone que el oso en el episodio se la pasaba comiendo hot dogs para obtener un récord. Esa serie, ese piloto me agradaba bastante. También no podemos olvidar a Lidia Suerte. Lidia Suerte me agradaba porque tiene una cara perpetua de poder. Tiene cara hija de puta. De hecho, Spatz está muy indirectamente inspirada en Lidia. Al menos en la personalidad. No, a diferencia de Lidia, a Spatzi no siempre le salen las cosas bien, pero en cómo es así sus expresiones y eso, su forma de ser es bastante similar. Quiero suponer que por valor nostálgico el laboratorio de Dexter. Pero ambos me agradan bastante. Si tuviese que escoger uno, yo creo que Dexter, pero... también hay algunas cosas de Dexter que no me gustan, e igual lo mismo va para Jimmy Neutron. Donde un personaje de American Dad mata a todos, finaliza. Yo antes de eso había hecho un chiste sobre que siempre todo termina siendo un sueño o algo así. Vi los créditos. ¿No es el que te digo de la tina de hidromasaje? A ver, estoy teniendo vagos recuerdos. Creo que sí hay uno donde... estoy tratando de acordarme un episodio de American Dad donde ahí es una masacre. O también uno que podría servir como final, pero a esa serie le valía mierda, es el episodio de los vegetales religiosos de la Casa de los Dibujos. No mames, que me voy a... digo, no creo acabar en media hora el juego, pero puta madre, ya me faltan este nivel y otros dos, no mames. Ah, ¿creerás que yo nunca vi la serie de Chip and Dale? Sí la conozco, pero nunca la vi. Me agrada bastante su tema musical. Rescue Rangers. Haría un cómic en todo caso. Un manga, ¿no? Sí, ese mero. El de Kitty Bobo. Y se supone que todos sus amigos tenían celulares. No, primero él empieza presumiendo de que tiene celular. Y al final creo que se le rompe o algo así. Y luego se ve como todos sus amigos terminan con un celular y él sin uno. ¿Alguien se acuerda del piloto, de la caricatura piloto de Chris Sabino, donde era un gato y un perro que los adoptaba una señora italiana? Que al gato de nombre le pone Pipi.
Vamos, Pipi, únete al juego. Esa caricatura me deprimía. No sé por qué. A ver, estoy tratando de acordarme de otro... Ah, también algo que nunca pudo trascender fue la serie que iban a crear juntos Butch Hartman y Seth MacFarlane. Se supone que eran unos animales del zoológico. Era un oso polar, un cocodrilo y no me acuerdo de cuál era el otro. Me acuerdo que una vez vi ese episodio, bueno, ese piloto y se me hizo extremadamente aburrido. A mí me hubiera gustado que hubiera trascendido la idea de Seth MacFarlane de el protopadre de familia. Su cortito de qué historia tan maravillosa donde aparece Larry y Steve. Ese me gustaba, porque tenía ese humor hijo de puta de MacFarlane de si no pueden preguntarle a Mickey el escocés, ¡oh, gente! Y nada más avienta por la ventana. Te lo juro por Dieguito Maradona. Obvio que es argentino, ¿por qué no soy él? ¡Oh, Dios! Espera, el gato... A ver, ¿de un gato robot? No, pero tu comentario me recordó a... El gato Frankenstein. ¿Te acuerdas de eso? O del gordo Mendoza. La caricatura que nadie conoce y que está inspirada en mí. Dios, esa caricatura me deprimía. ¿Por qué? Juanito Jones. Caramelos de limón, caramelos. O las tres mellizas, pero ese no es el más conocido. Ah, de Modi Focus. A mí me hubiera gustado ver una serie de ellos. Me hubiera masturbado cada vez que los viera al aire, pero... Oh, ah, pues. No recordaba... Había tenido un lapsus bruto, si no... No recordaba que podías saltar sobre lo verde. Es triste, yo nunca le he podido encontrar el sabor a de Loud House. No es que sea mala, simplemente no se me hace muy entretenido. ¡Ay, güey! Muy entretenido. Sí había visto ese episodio donde dice que se enamora de Ryoga. ¿Qué no Ryoga estaba enamorado de Ranma mujer? No, estaba enamorado de Akane, creo. Ah, sí, iba a ser un reboot de los Picapiedras, pero ya no lo hizo. No sé cómo hubiera resultado eso, la verdad. Porque creo que lo que no es padre de familia y American Dad, creo que no trascendió de MacFarlane. Es más, creo que MacFarlane nada más dio la idea de American Dad. Los que crearon a los personajes y desarrollaron todo eso son otros escritores. Creo que MacFarlane en American Dad tuvo muy poco, se involucró muy poco. La peor serie live action o animada que he visto. Pues mira, lo primero que se me viene a la mente son todas esas telenovelas de live action de Nickelodeon, de Soy Luna y Yo Frankie y esas mamadas. Eso me deprime. Cualquier cosa que cumpla con esas las premisas de esas series me hacen tener fístulas anales. Sí, se llama Kitty Bobo, Fedex. Del gato con el celular. Que luego ven una película de unos bebés vampiro. Eso me recordó una... Oh, Dios mío, ¿podemos hablar? ¿Podemos tomarnos un segundo y hablar de Ginger? ¿A quién de aquí le gustaba Ginger? A mí me deprimía.
Pero es triste porque las historias principales me deprimían, pero lo que sí se me hacía interesante y divertido eran los subplots con el hermano de Ginger, con Carol. Eso sí se me hacía muy interesante, que luego se la pasaban jodiendo a un niño rico y le robaban un órgano. Tenían un órgano en un vaso, un apéndice, no me acuerdo qué era. Eso sí se me hacía muy muy entretenido. Y me acordé de Ginger porque cuando dije lo de bebés vampiros, me acuerdo que también en Ginger están viendo una película acerca de una tipa que está como en una patineta que también es un vampiro. Y recuerdo que cuando esa mona atrapa como al personaje principal de la película, nada más Ginger se para del cine y dice: ¡ah! ¡Mi glándula pituitaria! Y se va al baño. ¡Mi glándula pituitaria! Tyler es rana travesti y bastones. Rana hecho. Ah, Genma hecho panda pendejo. Yo soy Moose. En mi versión de pato. O soy Moose o soy el gato ese obeso que se quería coger a Shampoo. Ese gato es como el mejor personaje jamás inventado. ¿Por qué no soy él? Primero tendría que bajar de Jerry Girls. Tengo ganas de jugar ese juego. Una vez lo bajé la versión móvil, pero nunca cargó. Así que tuve que quitar la aplicación. Me alegra saber que no soy el único que piensa lo mismo de The Loud House parodiador. Son Sama. Sí, sí me acuerdo de la parodia de Schoolgirls de Sound. Luego voy a hacer un dibujo de ella. Y va a ser divertido. Series live. Bueno. Puta madre, sí. Desde que Boomerang dejó de ser el espacio de caricaturas antiguas de Cartoon Network, puta madre, se volvió super gay. Ginger es Daria, pero no inteligente. Bueno, no. Ginger es Daria, pero aburrida. Y es cagado porque a mí me gusta Daria, pero aún así los episodios se me hacen aburridos. Pero hay un par de cosas que dice Daria que sí son muy graciosas. Bueno, Daria es la precursora de la única y diferente. No conozco a Kuro-chan. Eres libre de dar una sinopsis de esa serie. Bueno, por el nombre asumo que es un anime. Mi glándula pituitaria. Así debería llamarse el destino. Y también era muy triste. Eso no fue inteligente. Era muy triste porque a cada pinche rato que veía, que me tocaba ver Ginger, era el mismo episodio donde, según la culpan de haber saboteado la estatua principal de la escuela, y tienen como una obra de teatro ahí mismo en su prepa, en donde según interpretan una cacería de brujas durante la época de los peregrinos. Siempre pasaban ese puto episodio a cada rato. Ok, dejé las bolsitas en un lugar más accesible. Es que quiero recuperarlas. ¿Algún día jugarás a Hard in Time? Hard in Time, por supuesto, es algo de lo cual quiero jugar, pero necesito. El pedo es que no puedo transmitirlo sin que haya lag. Mi computadora no es lo suficientemente poderosa. Lo bueno que, como ya conseguí un trabajo, ya tendré una fuente de ingreso estable, así que ya podré ir haciendo mis preparaciones para conseguir el equipo team necesario. Ay, Dios mío, a mí me deprimía Juniper Lee. Me deprimía. El concepto se me hacía muy interesante, pero se me hacía bien aburrido. Y cada vez que hacían chistes se me hacían muy, muy cringe. Me acuerdo que había
no era un episodio, era un corto que luego pasaban cuando le sobraba tiempo a Cartoon Network con las... ahí tiempo al aire. Hijo de tu madre. Que se supone que era... era un compañero de Juniper Lee que la pasaba a recoger. Y... no, ya me voy a morir. O quizá no. No, sí. Que iba a recoger a un compañero, a Juniper, pero ella estaba ocupada peleando con un monstruo, entonces le dice a su hermanito que lo distraiga y le... lo entretenga mientras acaba con el monstruo. Y... es muy estúpido porque nada más se la pasa ahí diciendo pendejadas y le dice: y estamos teniendo un buen día, ¿verdad? Me molesta. No, no voy a recuperar ese oro, ya, chinga tu madre. ¡Chinga tu madre, mamá! La otra caricatura que me deprimía diagonal, me entretenía, era... eran dos, el campamento de Laszlo y mi compañero de clase era un mono. A veces tenían buenas ocurrencias, pero creo que en su mayoría eran muy, muy lelas. No me papié viendo Sailor Moon porque nunca vi Sailor Moon. Me gusta porque ante el ojo inexperto es como esa caricatura diseñada para niñas y ahí toda fresa, pero la triste verdad es que el público target son cabrones ahí todos gordos viendo a chicas ahí con minifalda. Es increíble. Japón es como el... Japón es perverso. Es el único país que encuentra una necesidad extremadamente estúpida y sabe cómo lucrar con ella. Como las máquinas que expenden ropa interior usada. Qué maravilloso. Ah, sí, Sailor Moon la pasan en el 7. También Pokémon. Quiero agarrar la cosa. Agarra la cosa bien. Puto. Soy 101, sí, es cierto, yo no me acordaba. Esa serie me deprimía. Reitero, cuando era chico, cualquier cosa que no fuese animación estaba destinado en un 99% a que me deprimiera. Espera, creo que puedo obtener al chico. Ah, carajo. De haber sido más hábil, pude haber recuperado esa bolsita de oro. Sí, sí llegué a ver Puffy a Miyumi. De chico sí me entretenía, pero luego ya... ya volviendo a ver otros episodios, sí están muy, muy tontos. Y luego sí te cuestionas qué carajo estoy viendo. Pregunta, ¿cómo obtengo esto? No estoy seguro. Es que justo cuando salta... ah, espera. Ah, sí, perfecto. Es que pensé que necesitaba una habilidad que consigo más adelante, pero no. Desde que la serie de mi compañero de clase es un mono, decían que celebraban Halloween en vez de Halloween. Desde ese día hasta ahora lo llamo Halloween. A la noche de brujas, ¿a poco sí? Dispositivos anales. Zoe metió las cuatro patas por pasarse de puta, se embarazó a los 16 y por eso se acabó la serie. Los productores conservadores de la serie no querían que ella saliera panzona, toda embarazada. Pues sí me enteré de que salió embarazada, pero no sabía que esa era la razón principal. Quiero agarrar la cosa. Prota en una serie para niñas bien. Ah, sí. Nada más escucho Zoe y me... bueno, es que es Zoe, pero ahí la escriben como Zoe. Y me acuerdo de... como un antagonista que aparecía en El Tigre que se llamaba Zoe.
Me gusta tu pijama del queso sarcástico. En un coche con la niñera. ¿Un creepypasta que no me haya gustado a mí? Pues... se puede agregar la gran mayoría de los episodios perdidos, porque... digo, todos tratan de lo mismo. A mí nada más me gustan como los originales. El Suicide Mouse y... todavía Dead Bart. Pero luego ahí te enteras del episodio perdido de Spatch y es como de Kirby. Ya sé que va a empezar a menstruar sangre hiperrealista, mi hermano. Pero a ver, un creepypasta que se me haya hecho X. Sí hay, no sé, estoy tratando de acordarme. ¡Oh, soy yo! Pero un creepypasta que no me haya gustado. Bueno, el del experimento del sueño ruso no necesariamente me encantó. Se me hizo medio... un poquito anticlimático. Ah, también otro que no me agradó, bueno, me agradó el concepto, pero el desenlace se me hizo muy soso. Se llama Happy Puppet Syndrome, búsquenlo. El desenlace se me hizo muy lelo y muy cliché, porque la historia sí está muy interesante. Es básicamente, trata acerca de... es parecido al experimento del sueño ruso, de un grupo de investigadores que querían crear humanos que... cuya única emoción iba a ser la felicidad. Y que nunca se enojaban, nunca se entristecían y cosas por el estilo. Las botanas locas. Puta madre, un reboot de las botanas locas sería la mejor cosa del mundo. Tendríamos un especial de 30 minutos de mayonesa. ¡Hola, Miguel! Siete solo pasan capítulos repetidos de Pokémon de la primera temporada. Bueno, yo prefiero esos. Aún recuerdo cuando hacían el mame de transmitir un nuevo Pokémon todo, que terminó transmitiendo a las 6 a.m. ¿Pero qué no, primero, qué no lo transmití al 5? Porque sí noté que lo pasa el canal 7. Cuando era niño no sabía por qué el padre de los personajes de la Casa de los Dibujos le daba un golpe a la nariz de puerquísimo bebé. Que inocente era, oh sí. Descubrí Suicide Mouse. Pues yo también me lo creí, o sea, sí debo admitir que sí contemplé la idea de que existía, porque era la novedad, ¿no? O sea, no... creo que... estoy casi seguro que Suicide Mouse fue el primero... la primera historia de ese estilo. ¡Ay! ¡Noise! Estuvo tetas. Deadboard. Sí, automáticamente cuando pones episodio perdido de fulanito ya destinaste a que tu creepypasta fuese... se convierta en popó. Esto luego lo compro, no me urge tenerlo. La empresa Jumper comprará el 70% en México. Y esto lo soñé. Es un sueño. Ah, este tipo le vale verga. Estoy trabajando en mi nueva técnica. El beso de la muerte. Espera, ¿qué? Funcionó, pero es al revés. Ese tipo le vale verga. Idiota, me acabas de dar el beso de la muerte. ¡Oh, Robosapo! ¡Oh, no, Robosapo! Oh. ¿Cómo se llamaban las ubres justicieras? Lo que se le aparece a Heffer. Y de hecho, ese episodio me traumaba bastante de niño. En el que le hacen parodia al resplandor, siempre se me hizo como de qué carajo, ¿qué acabo de ver?
O sea, me traumó, pero me gustaba. O sea, se me hace un episodio muy, muy interesante. Me gustaría hacer como un... realizar un concepto similar. ¿Dónde consigues revistas gozas como las de Armando? Pues apártaselas a Don Pepe, el de la esquina. Pues a ver, ya técnicamente ya son las 10, faltan 2 minutos. Pues yo creo que hasta aquí. Desgraciadamente no va a haber postjuego porque tengo que hacer unas cositas. Y nada más me tengo que adelantar porque... si ahorita ustedes van a tener conversación en Discord, empiécenle. Si me esperan unos minutos, yo luego me anexo. Nada más aguántenme tantito, pero... una última repasada de qué es lo que hice. Me faltan 2. Puta madre, pasé este... Lo pasé hecho la madre. Creo que el Shovel Knight es un poquito más extenso que esta versión, pero bueno. 10. Maravilloso. El último que... El único que me preocupa es este nivel porque cada vez que lo paso siempre se me olvida una calavera. Así que no quiero tener que pasarlo 2 veces, pero bueno. Y Flying Machine. Este también luego, si no me pongo buzo, se me va la onda. Pero bueno, supongo que la próxima vez serían nada más... Me faltan estos 2 niveles y lo último. No sé cuánto me vaya a tardar. Yo le calculo 1 hora y media. Y supongo que me va a sobrar tiempo. Podría continuar con Kirby. Pero también me gustaría mostrar lo que me faltó de Sonic Mania. Las Esmeraldas Chaos. Eso lo veré. No, Rockman, perdón. Esta vez no habrá postjuego. Podemos... A ver, voy a salir bien. Luego me anexo, Wekato, hablando de drogas. Creepypasta me parece tonta, ridícula y creo que no da nada de miedo. No se podía traducir para que no suene tan culera. Es como cuando la gente le dice smoothie a los licuados. Pues... creo saber a qué te refieres. Desde que se popularizó, sí. Yo también tuve como ese sentido. O sea, la palabra sí suena tonta. Pero digo, ¿cómo más le puedes decir? Como historias de terror. Y digo, decirla así es como que muy, muy burdo. Es como de... ¿A qué historias de terror te refieres? ¿Acaso te refieres a las leyendas urbanas o a los cuentos de internet que son muy populares? Sí, es como que queda muy abierto la interpretación. Pero antes vamos a terminar con la... Terminaremos según la tradición. Le voy a arrancar los brazos a Spatz y me los voy a introducir en el culo, como lo dicta la tradición. Kirby Pasta. Le podemos decir así, ¿eh? Oh no. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué creen? Hoy es de esas instancias especiales donde tocará premio doble. Yo creo que el próximo stream podría ser Smash Bros, pero también quisiera avanzarle en el Wario World. Y esperemos que ya para la próxima se nos pueda unir Bastón. Él siempre es un buen hace un buen aporte a la plática. Así que sí, premio doble. No muevas el puto fondo. Te observaré detrás del arbusto parodiador, a menos que también seas el arbusto. Oh. Pero bueno, chicos, terror pastas, quizá. Bueno, chicos, ya no divago más. Ahorita los deberes me esperan. Ustedes vayan metiéndose a Kirby Discord. Yo
me anexaré posteriormente. Y luego me la corro dentro de la clase del señor Simon. Así que sí, chicos, nos estaremos viendo. GameCube.